las exposiciones, ¿ya? A ver, ya han expuesto los 7 alumnos. Está Yagi. Yagi. Sí, ya puedes empezar. ¿Me escucha, profesor? Sí. ¿Ya? ¿Se puede ver? Sí, empieza. Okay. Entonces, para la primera pregunta, la primera A, que es demostrar la propiedad, tenemos de que O grande de F de N está incluido en O grande de G de N. Sí, solo sí, F de N pertenece a O grande de G de N y G de N no pertenece a O grande de F de N. Pero sabemos que por propiedad sobre la complejidad algorítmica, que el límite de cuando N tiende a infinito, F de N, ahí hay un error, F de N sobre G de N es igual a cero. Sí, esto está, sí, entonces, O grande de F de N está incluido en O grande de G de N. Entonces vamos a trabajar sobre la propiedad de esta, límite de cuando N tiene infinito de F de N sobre G de N es igual a cero. Por definición de límite tenemos de que para todo E, que es mayor que cero, existe algún N sub cero que pertenece a N, para todo N mayor que igual que n sub 0, tal que el valor absoluto de f de n sobre g de n menos 0, que en este caso es lo que está dando el límite, es menor o igual a e. Entonces, significa que el menos c mayor o igual que el f de n sobre g de n es menor o igual que e. Entonces, si el g de n lo pasamos a multiplicar en cada lado, tenemos de que menos e de n por menos e por g de n es menor o igual que f de n, y esto es menor o igual que e por g de n. Basándonos en el lado derecho, donde tenemos de que f de n es menor o igual que e por g de n, tendríamos esto que es la definición de f de n que pertenece a o de g de n. Entonces ya teníamos una parte ya comprobada. Pero también tendríamos el otro lado, que es menos e por g de n menor o igual a f de n. En este caso, esto no hace cumplir la propiedad para que g de n pueda pertenecer a o grande de f de n, por lo tanto no cumple la propiedad. Entonces ya lo tendremos comprobado, de que f de n pertenece a O grande de g de n y g de n no pertenece a O de f de n. Sí, solo si O grande de f de n está incluido en O grande de g de n. Para ya, ahí regresa ahí donde es la negación. Ahí. Ya dices menos epsilon menor o igual, allá. Menor por g de n menor o igual que f de n, ¿no? Sí. De ahí, ¿por qué dices que no pertenece a O? Porque no estaría cumpliendo la definición de O grande. Es lo único que había concluido, no pude sacarlo de otra manera. Claro, no es... En todo caso, ahí deberías tratar de despejar el g de n, mostrar que es mayor o igual que 1, nos une entre epsilon por f de n, pero no está muy claro eso. Ya, bueno, ahí falta. Ahí sí falta. Sí. Ya, ok, continúa. Ya. Para la segunda propiedad tenemos que f de n pertenece a O grande de g de n, sí, g de n pertenece a O grande de h de n. Entonces tenemos de que f de n pertenecería a O grande de h de n. Yendo por el primer lado, tendremos de que para que se cumpla de que f de n pertenece a O grande de g de n, f de n tendría que ser menor a un k por el g de n. Tal que existe algún k que pertenece a los naturales positivos, tal que n1 tenemos que pertenecer a los naturales, donde para todo n es mayor o igual que n1. Esto es por este lado. Y por el otro, con g de n que pertenece a o de h de n, tendríamos que g de n es menor o igual que una constante q que pertenece a los reales positivos por h de n,
tal que N2 pertenece a los naturales para todo N mayor o igual que N2. Entonces, tendríamos por la primera parte de acá de F de N, que F de N es menor o igual que K por G de N, y si, estamos, y si lo unimos con la segunda ecuación de acá, multiplicando a este lado por K y este lado por K, tendremos que es menor o igual que K por Q por H de N. Entonces, en conclusión, tendremos que F de N es menor o igual que K por Q por H de N. En este caso vamos a tomar que K por Q, vamos a reemplazarlo con un T, que también sería un R positivo, entonces tendremos que un F de N es menor o igual que un T por H de N. Y esto por definición de grande tenemos que F de N pertenecería a O de H de N, cumpliendo la propiedad. Para la tercera propiedad tenemos de que F de 1 de N que pertenece a O grande de G de N y un F de 2 que pertenece que de N que pertenece a O grande de H de N, entonces tendría que cumplir esa propiedad de que F de 1 por N más, digo F de 1 de N más F de 2 de N que pertenece a O grande del máximo de G de N o de H de N. Para esto primero nos vamos a fijar en lo de acá. Y para que se cumpla esto tiene que ser de que F de 1 de N menor o igual que K por G de N, donde K va a ser un número real positivo, y donde N de 1 pertenezca a las naturales, donde para todo N sea mayor o igual que N de 1. Para la segunda parte, que es la de acá, tenemos de que F de N, de F2 de N, es menor o igual que una constante Q por G de N, donde Q es positivo, tal que exista un N de 2 que pertenece a las naturales, tal que para todo N sea mayor o igual que N2. Entonces, si sumamos estas dos ecuaciones, tendríamos de que F de 1 de N más F2 de N es menor o igual que la constante K por G de N más constante Q por H de N, en este caso. Acá me confundí. Ya, entonces, si colocamos que tenemos un alfa que sea el máximo de las constantes K y Q, esto se va a seguir cumpliendo, que tenemos que F de 1 de N más F2 de N es menor o igual que el alfa por G de N más H de N, ya que alfa estaría reemplazando al K, alfa estaría reemplazando al Q, cualquiera de los dos sea el máximo, estaría reemplazando a uno de ellos, o a los dos en este caso. Entonces tendríamos que, entonces vamos a reemplazar diciendo que G de N es menor o igual al máximo de G de N o H de N, y también de que vamos a decir que H de N es menor o igual que un máximo de G de N o H de N. Entonces, reemplazando estos dos acá, tendremos de que F de 1 de N más F2 de N es menor o igual que a dos veces el alfa del máximo de G de N y H de N. Claro, que para todo N que sea mayor o igual que el máximo de N1 y N2, que tendremos de las dos primeras ecuaciones. Por lo tanto, esto 2 alfa puede ser también considerado como una constante que va a ser positiva, y esto ya tendremos que cumpliría la propiedad de que F de 1 de N más F2 de N pertenece a 1 grande del máximo de G de N o H de N. Y en este caso ya estaría cumpliendo la propiedad. Ya. Para la siguiente propiedad tendríamos de que el límite de cuando N tiende a infinito de F de N sobre G de N es igual a una constante K que es diferente de cero, entonces tenemos que O de F de N es igual a O grande de G de N. Si tomamos la definición del límite, tendremos que para todo epsilon que es mayor que cero, tendremos que existe algún n sub cero que pertenece a los naturales, tal que para todo n es mayor o igual que n sub cero. Tal que por definición de límite, que el valor absoluto de f de n sobre g de n menos k es menor o igual que un epsilon. Pasando a esta definición de valor absoluto, tendremos que es menos epsilon es menor o igual que f de n sobre g de n más k, y esto es menor o igual que el epsilon. Este es restando. Entonces, este es negativo, me confundí acá. Entonces, pasaría sumando a cada lado el K. Entonces, sería menos epsilon más K es menor o igual que F de N sobre G de N, y este es menor o igual que E sub epsilon más K. En este caso, vamos a reemplazar el epsilon como si fuera un K sobre 2, y vamos a reemplazarlo en la ecuación. Tendríamos que, por un lado, este lado sería K medios, y por el otro lado tendremos 3 K medios. Y esto estaría entre F de N y G de N. Entonces ahora vamos a multiplicar el G de N en ambos lados. Tendríamos que K medios de G de N es menor o igual que F de N, y este es menor o igual que 3 K medios de G de N.
Por este lado podríamos concluir de que f de n pertenecería a O de g de n, por este lado de acá. Pero ahora vamos a tomar la ecuación 5 y por este lado vamos a multiplicarlo por 2 sobre k, para que así nos quedaría que g de n es menor o igual a 2k de f de n. Y por el lado de acá vamos a multiplicar todo esto por 2 sobre 3k. Y así tendríamos que sería 2 sobre 3k de f de n menor o igual que g de n. Y tendríamos estas dos ecuaciones, que uniéndolas nos daría que 2 sobre 3k de f de n es menor o igual a k g de n, y esto es menor o igual que 2k de f de n. Y por el lado de acá podemos concluir que g de n pertenece a O grande de f de n. Por lo cual podemos concluir que si tenemos f de n que pertenece a O grande de g de n y g de n que pertenece a O grande de f de n, entonces se cumple la propiedad que O grande de f de n es igual a O grande de g de n. Si tenemos que el límite de n que tiende al infinito es f de n sobre g de n, que es igual a k, diferente de 0. Se cumple la propiedad. Para la solución, digo, para uno de los algoritmos que utilicé, digo, que escogí fue la de máximo común divisor. En este caso, el algoritmo que tengo es que el máximo común divisor resulta, si la división, o mejor dicho, si dividiendo y no tiene un resto, entonces vamos a retornar sobre el más grande. En cambio, concluimos de que n sobre m tiene un resto, esto se va a seguir repitiendo y repitiendo hasta que podamos encontrar cuál es el máximo común divisor del número. Para que esto se pueda cumplir, significa que el número n tiene que ser igual a una constante c multiplicada por m más un resto, para que esto se pueda seguir estando en el bucle. En este caso se puede concluir que r es menor o igual que a n menos n sub c, y por lo tanto, si consideramos acá que c vale un m, que c vale un medio y m puede ser igual a n, tenemos que r es menor que n sobre 2. Entonces, esto quiere decir que después de dos llamadas recursivas, r no sería más que la mitad de n. Esto nos lleva a la relación de concurrencia, donde tenemos de que el tiempo de ejecución de n es igual a 1 solamente si se ejecuta una vez, y que es t de n medios más 2 si n es mayor que 1, ya que este 2 representa las dos veces que se ha entrado en el bucle. Entonces, para encontrar t de n medios, que es lo que tenemos acá, partimos de que t sub n es igual a t sub de n medios más 2. Si sustituimos el n por n medios, tenemos de que t de n medios es igual al tiempo de ejecución de n medios sobre 2 más 2. Y esto nos da que el tiempo de ejecución de n medios es igual a t de n cuartos más 2. Entonces, vamos a sustituir esta ecuación 4 acá, en la 2. Antes tenemos de que t de n es igual a t de n cuartos más 4. Y ahora, si sustituimos en la ecuación 2 de acá, t sub n por n cuartos, tendremos de que t de n cuartos es igual a t de n cuartos sobre 2 más 2. Y concluiremos que t de n cuartos es igual a t de n octavos más 2. Ahora, si sustituimos la ecuación 8 en la ecuación 6, podríamos hallar que t de n es igual a t de n octavos más 6. Así que si logramos observar que al final podemos concluir que t de n es igual a t de n medios más 2, que también es igual a t de n cuartos más 4, y es igual a t de n octavo más 8. Que podemos inferir que literalmente para esto es que t de n es igual a t de n sobre 2 a la k más 2 por k. En este caso k pues 1, 2, 3 y 4, y así se va sustituyendo para que se pueda cumplir todas estas. En el caso base tendríamos de que t de 1 es igual a 1, el tiempo de ejecución. En este caso, para que se cumpla esto, vamos a reemplazar que n sobre 2k es igual a 1. Y así obtendríamos de que multiplicando el 2k al 1, de que n es igual a 2k. Y sacando el logaritmo de 2, tenemos que el logaritmo de 2 de n es igual a k. Entonces, reemplazando esto en la ecuación de acá de tn, tendremos de que t de n es igual a t1 más 2 logaritmo de 2. Como 2 logaritmo de 2, este es un número natural multiplicado por 2 logaritmo de 2, no tiene mucha importancia, por lo cual se puede concluir que el tiempo de ejecución de este algoritmo recursivo de máximo común divisor es O grande logaritmo 2 de n.
Y para la última, que es la complejidad de este algoritmo de recursivo, ¿verdad? Tenemos la ecuación de recurrencia que tendríamos sería de que tn es igual a 1, claro, si es menor o igual que 1, como tenemos acá. Y que como estos dos están llamando a la función de recursividad, al mismo algoritmo, pero lo están llamando dos veces. Tendríamos que sería 2 t de n menos 1 más 1. Es claro, cuando n es mayor que 1. Entonces, para encontrar t de n menos 1, reemplaza acá, partimos de ese tiempo de ejecución, de t de n es igual a 2 de t de n menos 1 más 1 cuando n es mayor que 1. Entonces, vamos a reemplazar el n por el n menos 1. Tendríamos que el tiempo t de n menos 1 es igual a 2 veces el t de n menos 1 menos 1 más 1. Y tendríamos de que t de n menos 1 es igual a 2 veces al t de n menos 2 más 1. Entonces, reemplazando esta ecuación en arriba, en la ecuación 2, tendríamos de que t de n es igual a 2 veces 2 de t de n menos 2 más 1 más 1. Y esto da que t de n es igual a 4t de n menos 2 más 3. Y ahora vamos a sustituir el n por n menos 2 en la ecuación 2, que es la de acá. Dándonos de que t de n menos 2 es igual a 2 veces t de n menos 2 menos 1 más 1. Dándonos de que t menos de n menos 2 es igual a 2 veces t de n menos 3 más 1. Ahora, reemplazando esta ecuación 8 en la 6 para saber cuánto sería t de n en base a n menos 3, tendremos de que t de n es igual a 8 veces t de n menos 3 más 7. Entonces, pues cumplimos, tendríamos que t de n es igual a 2 veces t de n menos 1 más 1, que esto también sería igual a 4 veces t de n menos 2 más 3, y esto daría igual que 8 veces t de n menos 3 más 7. Se puede inferir que este tiempo de ejecución está dado por 2 veces i a la t de n menos i más 2 veces 2 elevado a la i menos 1, donde i puede valer 1, 2, 3, 4 y así. Entonces, como tenemos el caso base de que t de 1 es igual a 1, entonces vamos a reemplazar que t de n menos 1 es igual a 1, donde tenemos que i es igual a n menos 1. Entonces, reemplazando este i por n menos 1, tenemos que es 2 a la n menos 1 por t de 1 más 2 por n menos 1 menos 1. Entonces, tenemos que t de 1 es igual a 1, entonces vamos a seguir con lo mismo, que 2 de n menos 1 más 2 de n menos 1 menos 1. Entonces, esto factorizando el 2, digo, sumándolo, tenemos que 2 veces 2 por n menos 1, 2 a la n menos 1 menos 1. Y entonces tendríamos que el tiempo de ejecución es igual a 2 veces n menos 1. Entonces, este tiempo de ejecución estaría siendo menor o igual que una constante por 2 a la n. Por lo tanto, podríamos concluir que el tiempo de ejecución es O grande de 2 a la n de este algoritmo de acá. Y eso sería todo. Ya, ok, ya, nos vemos. Ya, gracias, profesor. Ya, envíen por favor los que le toca hoy, envíen su práctica al correo, ¿ya? Enviar al correo. Ya recuerden que el correo que tienen que enviar siempre, ya todos los que le toca hoy, envíen por favor.
Ya está el de Brando, Javier, Ulises, Cristian, Roberto. ¿Quién falta? Hoy deben poner Vargas, Palacios, Guevara, Cruz, Serna, Campoy y Almendrades. A ver lo que falta, envíen. Si no han terminado, envíen así como está. Ahí está Vargas, Serna, Cruz, Guevara, Campoy. 1, 3, 4, 5, 6. Faltaría. ¿Quién? Almendrades. Ya, Almendrades, envíe su trabajo para que puedan empezar a exponer.
Ya, empezamos. A ver, primero en la lista, justamente Almendrades. Ya, Almendrades, a ver, puede empezar. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí, puedes empezar. No se ve lo que estás, tu práctica. Ahí se visualiza. Sí, ya, amplíalo un poco nomás, un poquito más. Ya, ok, ahí está bien. Ya, bueno, este es el problema número B. Nos piden demostrar que O de FDN es igual a O grande de GDN, si solo si se cumple esta condición, ¿no? Que FDN pertenece a O de GDN y GDN pertenece a O de FDN. Por definición, tomamos esto de acá del Cormen, nos dice que O de GDN existe para un F, si es que tenemos, si es que existe algún entero positivo C y N sub 0, tal que FDN está acotado inferiormente por 0 y superiormente por un C, por un GDN. Para todo N mayor o igual que N sub 0. Aparte, trivialmente tenemos que FDN es menor o igual que un C por un FDN, siendo N un natural, ¿no? Por condición del enunciado nos dice que las funciones C y G parten del dominio de los naturales y como rango a todos los reales positivos, incluido el 0. Ahora, este es un caso para un C igual a 1 y N sub 0 igual a 1. Y bueno, acá como había comentado, esta es parte del enunciado. De aquí tenemos que FDN es mayor o igual que 0 para todo N que pertenece a los naturales. Tenemos esta relación que FN está acotada por un C por un FN, de donde tenemos que FN pertenece a O de FN, O grande de FN. Y esto a su vez es igual a O grande de GDN. Esto, tomando por definición este enunciado de acá y haciendo satisfaciendo esta condición, ¿no? Ahora, similarmente trabajamos con trabajamos con la otra parte, haciendo que O de FDN existe para ciertos enteros positivos C y N sub 0, tal que satisface esta condición, que GN está acotado por un C por FDN, igualito, para un N mayor o igual a N sub 0. Siendo la misma relación que el caso anterior, GDN es menor o igual que GN para un C1 y N sub 0 igual a 1. De donde también tenemos la misma condición, ¿no? que el caso anterior. GDN pertenece a un O grande de GDN y esto a su vez es igual a un O de FDN. Ahora, este es en un sentido. Ahora, para demostrar ello, el enunciado, vamos en el otro sentido, tomando como relaciones que de aquí, satisfaciendo esto de acá,
y este de acá, podamos llegar al caso del otro extremo, ¿no? Al otro extremo. Y ya, para el otro caso tomamos como referencia un HDN que pertenezca a un OFDN. Para que esto se cumpla, existe algún C1 y N1, tal que HDN es menor o igual que C1 por un FDN. Además, como por condición, tomamos este caso de acá, haciendo cumplir ello, como FDN pertenece a ODGDN, entonces también existe un C2 y N2, tal que FDN está acotado inferiormente, es mayor o igual que 0 y menor o igual que C2 por un GDN para todo N igual, mayor o igual a N sub 2. Entonces, para que esta relación cumpla, debe cumplir esta y esta de acá. Entonces tomamos el máximo valor de entre N1 y N2. Y a su vez hacemos una relación de producto C1 por C2. Lo vamos a reemplazar por un C para efectos de cálculo. Entonces, de estas dos condiciones tenemos que HDN es menor o igual a C1 por FDN para todo N mayor o igual que N sub 0. Y este FDN también está acotado, este es para HDN, y para FDN es menor o igual a C sub 2 por un GDN para todo valor en N mayor o igual que N sub 0. De estas dos ecuaciones podemos tener que HDN es menor o igual a C1 por FDN. Y esto a su vez es menor que C1 por C2 por un GDN, al cual le habíamos llamado convenientemente un C arbitrario, ¿no? Al producto de estos dos. Entonces, HDN pertenece a un OGDN. Entonces, si HDN pertenece a un OGDN, entonces ODFDN está contenido en ODGDN. Le llamamos esta ecuación número 1. Ahora, para esta segunda relación, trabajamos idéntica a lo anterior. Hacemos que un HDN pertenezca a un ODGDN si se cumple esta condición, de tal que existen un C1 y N1 que satisface esta relación. Y como por darte problema, también nos dice hacemos que GDN pertenece a un ODFDN. Entonces, para que esto exista, debe cumplir esta condición también, que debe existir un C2 y un N2 para que satisfaga esta relación. Igualito también el caso anterior, sea un N sub 0 el máximo de N1 y N2, y al producto le llamamos C. Entonces, de estas dos relaciones podemos tener que HDN es menor o igual que C1 por GDN, y esto a su vez es menor o igual que el producto por FDN, al cual le llamamos C. Entonces, concluimos que HDN pertenece a O grande de FDN, y entonces O de GDN está contenido en O de FDN. Entonces, de estas relaciones 2 y 1, podemos concluir que, como nos faltó, O de FDN es igual a O de GDN, que es lo que estamos tratando de demostrar, ¿no? En ambos sentidos. Y en el primer caso partimos que de aquí llegamos a esto, y en el segundo y la vuelta corroboramos o demostramos el enunciado principal, ¿no? La parte inicial de este extremo. ¿Se escucha? Sí, continúa. Ya, para el siguiente problema tenemos que demostrar esto de acá, ¿no? Que FDN pertenece a ODGDN y FDN pertenece a ODHDN. Si esto se cumple, entonces FDN pertenece al mínimo de G y HDN.
Ahora, igualito, ¿no? Ahora tomamos una función m, hacemos que una función m tal que por condición del problema tenga como dominio los naturales y como rango los reales positivos, incluye el cero. Entonces hacemos m una función mínima de h de n y g de n. Y trabajamos con esta primera parte, que f de n pertenece a o de g de n. Para que se cumpla ello, debe existir un c1 y un n1 tal que satisface esta condición para ciertos valores de n mayor o igual que n1. Luego, como f de n pertenece a O de H de N, entonces debe existir algún C2. Trabajamos con otros índices C2 y N2 tal que satisface también esta ecuación. Ahora, como F de N está acotada por un C1, por un G de N, para este valor de N mayor o igual que N1, y a su vez está acotado por este de acá. Entonces tomamos arbitrariamente un n sub 0 que sea el máximo de n1 y n2 para satisfacer ambas ecuaciones. Y hacemos igual, que un c sea el máximo de c1 y c2 en este caso. Entonces, de ambas ecuaciones, tenemos que, estas dos ecuaciones tenemos que f de n es menor o igual que un c, que es el máximo de C1 y C2 por la función m de n que habíamos tomado, que es el mínimo de entre g y h de n. Entonces, f de n, podemos concluir que f de n pertenece a O de f de n, perdón, a O de m de n, siendo este O de m de n la función que habíamos llamado el mínimo entre g y h de n. El enunciado F. Ese por qué, a ver, regresa. Ese de acá, profe. El MN. El M habíamos puesto que sea una función que cumpla lo siguiente, lo que sea el mínimo entre G y H de N. Esa es la función que yo le he llamado. Ahora, Ya. como satisface estas dos ecuaciones, estas dos, claro, estas dos desigualdades, siendo además que m es el mínimo de ambas de g de n y h de n, y c es el máximo entre c1 y c2. Tenemos este de acá, ¿no? Pero ojo que este de acá es simplemente estoy reemplazando nomás. O de m de n es igual al mínimo de h de n y g de n. Simplemente lo estoy reemplazando, ¿no? No sé si queda claro. Ya, está bien, continúa. Ya acá tenemos igualito, ¿no? Dos premisas, y entonces debe satisfacer debemos demostrar esto de acá, ¿no? Igualito, esto existe, si existe un C1 y N1 tal que satisfaga que F de 1 es menor o igual que C1 por un G de N. Y tal que cumpla que N es mayor o igual que N1. Y el otro caso es que escogemos arbitrariamente un C2 y N2 tal que F de N es menor o igual que C2 por un H de N. Ahora, en este caso tomamos un n sub 0 máximo para que satisfaga ambas condiciones. Máxima entre n1 y n2, y un máximo y a un c le vamos a llamar al máximo entre c1 y c2. Entonces, de estas dos relaciones, lo ponemos acá, si multiplicamos miembro a miembro, tenemos que f de 1, el producto de f1 y f2 está acotado diferencialmente por 0. Y el producto de C1 por C2 igual al producto, ¿no?, de H de N por G de N. Ahora, en acá
tenemos esta desigualdad al producto de C1 y C2. Bueno, acá me he equivocado, acá era producto. Al producto de C1 y C2 le hemos puesto C. Y esto tiene que ser mayor o igual a menos 0. Por consiguiente, F de 1 y F 2 pertenece a un O grande de G de N y H de N. Por lo cual tenemos tenemos lo solicitado, ¿no? En acá. Hemos llegado a esto de acá. A partir de estas dos premisas. Ahora, en este caso, el problema 2 nos pide demostrar las siguientes propiedades. En este caso, el límite de f de n y g de n tiende al infinito. En este caso, acá se presentan dos condiciones. Que el orden de crecimiento de f de n va a ser mucho mayor al orden de crecimiento de g de n. Por lo cual, nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Estableciendo una relación, f de n es mucho más grande comparado con GDN, o que GDN sea muy, muy pequeño, muy, pero muy pequeño en comparación con FDN. Entonces, tomamos un M mayor que 0 fijo y que exista un N1 tal que pertenece a las naturales que satisfaga esta relación, ¿no? Que FDN sea mayor que un N. Ahora, para acotarlo a superiormente, establecemos esta desigualdad, ¿no? Que g de n debe ser menor o igual que la inversa de m multiplicado por f de n superiormente. Pero como este de acá, el dominio, es los reales positivos, esto va a ser mayor o igual que 0 para valores de n mayor o igual que n sub 1. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho acá? Le hemos llamado a un c1, lo llamamos 1, la inversa de n, 1 sobre n. Con lo cual podemos establecer la siguiente relación. Que g de n está acotado por c1 por un f de n para n mayores iguales a n1. Entonces, de aquí tenemos que... Allá. Y allá, y establecemos un h de n, una función h de n que pertenezca al O de g de n. Para que esto se cumpla, debe existir un c2 y un n2 tal que HDN está acotado inferiormente por 0 y sea menor o igual que C2 por un GDN. Ahora, análogamente a los casos anteriores, tomamos un N sub 0 que sea el máximo entre N1 y N2. Para que satisfaga esta relación y esta relación de acá. Entonces, nos quedaría que HDN es menor o igual que C1 por C2 por un FDN. A lo que también llamaremos el producto un C, una constante, y tendríamos, y la ecuación tendría la siguiente forma, ¿no? HDN es menor o igual que un C por un FDN para valores naturales de N mayor o igual a N sub 0. Entonces, de aquí tenemos que HDN pertenece a un O de FDN. Pero acá habíamos tenido, ¿no? Que si HDN pertenece a un O de FDN, siendo HDN un O grande de GDN, llegamos a esta conclusión, ¿no? Por lo demostrado anteriormente en el problema anterior. O de GDN está contenido en O de FDN. Satisfaciendo las mismas condiciones que el caso anterior, ¿no? Ahora, para el siguiente problema, nos dice diseñar una solución aplicando la recursividad. Este problema de las torres de Hanoi nos dice que si nosotros tenemos una cierta cantidad de discos, debemos trasladarla hacia otra torre, haciendo uso de una segunda torre como auxiliar, de tal manera de trasladar, ¿no? O sea,
igual, o sea, en esa misma relación de mayor a menor, pero que al momento de poner los discos, no sea de la siguiente manera, o sea, no puede existir un disco menor seguido de otro de mayor tamaño. Entonces, para este caso inicial, podemos hacerlo con un solo disco, ¿no? Si fuera de un solo disco, tranquilamente podríamos trasladarlo de una sola vez, ¿no? Pero para el caso, acá tenemos, si tienen N discos afilados de mayor a menor en la torre fuente y se tiene que mover hacia la torre de destino, en la torre auxiliar, se tiene los discos que mover uno a uno, apilarlos de tal forma que nunca quede un disco debajo de otro. Y la relación recursiva que tenemos es la siguiente, ¿no? Para un n igual a 1, como habíamos comentado que es el primer caso, tendríamos, si fuera de un solo disco, tendríamos el problema resuelto, ¿no? Porque simplemente trasladaríamos un disco de una torre hacia otra. Pero ahora, cuando es más de un disco para una cantidad n, tenemos que mover n menos un discos en el primer caso. Trasladamos n menos un discos hacia un auxiliar, ¿no? Hacia una torre auxiliar. Y lo completaríamos lo pedido pasando un disco a la otra torre, en este caso a la torre final, y luego pasar los n menos un discos hacia la torre final igualito. Entonces, hemos usado dos veces, hemos hecho movimiento dos veces de n menos un discos y un disco para completar lo pedido. Entonces tendríamos, nuestra función estaría dada por lo siguiente, ¿no? Una función temporal para un disco se produce de una forma, y para el caso total, en donde intervenga n disco, sería dos veces la función n menos 1 más 1, que es lo que habíamos tenido acá, dos movimientos, mejor dicho. Dos movimientos de n menos 1 y un movimiento final. Serían dos veces la función de n menos 1 más 1. Vamos a trabajar un caso general, porque el problema 4 también vamos a recurrir de unos recursos que vamos a hacer acá, ¿no? Para un caso general, f de 1 toma la siguiente forma: f de 1 es igual a un valor de a, y un f de n es igual a un c, una constante que en este caso vale 2, con un f de n menos 1 más b, el cual tenemos los valores de b, ¿no? De a, b y c. Trabajando de una manera general, sabiendo que además, por dato, por condición del problema, estos son enteros no negativos y que el dominio es parte de n de nr, ¿no? Entonces, tomamos que f de acá, recursiva, ¿no? F de n, pasamos a restar, menos f de n menos 1 es igual a un b. Para un valor de n menos 1, nos quedaría lo siguiente, ¿no? C, bueno, si reemplazamos n por n menos 1, acá, c por f de n menos 1, se quedaría c por f de n menos 1 menos c cuadrado por f de n menos 2 es igual a un c por b. Y así, ¿no? Y así tomaremos los siguientes valores. ¿Hasta dónde? Hasta acá, ¿no? Hasta un c por n a la menos 1 por un f de 1 es igual a c de la c a la n menos 1 por a. Perdón, este sería el último caso, y este sería para que satisfaga la primera, el caso base, cuando f de 1 es igual a a. Entonces, sumando tendríamos lo siguiente, ¿no? Que f de n sería c de c a la n menos 1 por a, de aquí, más b, más c por b cuadrado, así, ¿no? Hasta c a la n menos 2 por b. Reduciendo esto, nos da lo siguiente: f de n es igual a c a la n menos 1 por a, más b por la sumatoria, por toda esta sumatoria, ¿no? Que va de un i a la 0 hasta n menos 2. Entonces, para un n, si c vale 1, que es el caso base, tendríamos esta relación, ¿no?
Y si C fuese diferente de 1, tendríamos este de acá, esta sumatoria. Pero eso lo reducimos a lo siguiente, ¿no? Como habíamos comentado que Fn tiene la forma de un a más bn menos 1, y C es diferente de 1, tiene esta forma, ¿no? Ahora, resumimos eso en este caso de acá. Si C es igual a 1, tenemos que Fn es igual a un a más b por n menos 1. Y si C es mayor a 1, tenemos que Fn es igual a un C a la n menos 1 por A más B por C a la n menos 1 entre C menos 1. Para estos valores nos sale del algoritmo que habíamos establecido, ¿no? Este de acá. Para un F de 1 es igual a 1 y F de n es igual a 2 F de n menos 1 más 1. Con lo cual el A sería 1, el B sería 2 y el C sería, perdón, el C sería 2 y el B sería 1. Reemplazando, nos quedaría lo siguiente, ¿no? Para f de n mayor a 1, tenemos 2 a la n menos 1 por a, que es 1, más b, que es 1, por 2 a la n menos 1 entre 2 menos 1. Reduciendo, nos quedaría dos veces 2 a la n menos 1 menos 1, que sería 2 a la n menos 1. Ahora, por lo tanto, tenemos que esto de acá es menor o igual que 2 a la n. Por lo tanto, tiene una complejidad de O de 2 a la n. Para estos algoritmos recursivos se requieren espacio para almacenar los registros, ¿no? Y por lo tanto consumen mayor cantidad de memoria. Para el problema 4, tenemos algo similar, ¿no? Nos dicen tenemos este algoritmo y tiene una analogía con el algoritmo anterior. Y es más, no tiene la misma forma, solo que en el otro, en acá iba aumentado de 1. Siendo los valores igualitos, para un valor de A igual a 1, B igual a 0 y C igual a 2, tendríamos la misma relación, ¿no? Que esta función está acotada por 2, 2, por 2 a la n menos 1 menos 1. Pero esto es menor o igual que un p por 2 a la n. Por lo tanto, esta relación tiene una complejidad de O de 2 a la n. Es similar, análogo al tema anterior, ¿no? Al problema anterior. Bueno, con eso he concluido. Ya, ok. Ah, ya le envié el PDF a su correo. Ajá. Campo. A ver, Campo.
¿Se me escucha? Sí. Sí, es que mi Sí. internet está lento, no sé si va a haber problema, pero igual lo voy a intentar. Amplía un poquito. Ya. Ah, Mucho. cuestión. Poco más. Ah, ahí está bien. Dale un punto más. Se va demasiado. Ahí puedes ir a la izquierda. De ahí lo voy. Claro, ahí está bien, pero vas moviendo nada más. Ya. Bien. Tenía que demostrar esta propiedad. ODFDN es igual a OGDN. Si solo si FDN pertenece al ODGDN y GDN pertenece al ODFDN. Bien, primero voy a demostrar la ida. Podemos aquí. Y también aquí cito la propiedad de si un conjunto es igual a otro, si solo si ese conjunto está incluido. Y ODFN está incluido en ODGN y ODGN está incluido en ODFN. Bien, entonces, como ODFN es igual a ODGN, va a ser ODFN incluido en ODGN. Y por la propiedad vamos a tener que FDN pertenece en ODGDN. Entonces ya tendríamos lo que nos piden. La primera propiedad que nos piden. Ya. De la misma manera, como ODGDN es igual a ODFN, ODGN va a estar incluido en ODFN. Y tenemos lo mismo. ODGN pertenece a ODFN. Entonces tendríamos, ya que se cumple la ida, ODFN es igual a ODGDN, entonces FDN pertenece a ODGDN y GDN pertenece a ODFDN. Bien, ahora el regreso. FDN pertenece a ODGDN y GDN pertenece a ODFN, entonces ODFN va a ser igual a ODGDN. Bien, como sabemos que FDN pertenece a ODGDN, por la propiedad, ODFN será incluido en ODGN. La propiedad completa es que, además de esto, se ha cumplido de que GDN no pertenece a ODFN, pero lo que nos interesa es esto. ODFN está incluido en ODGN. De la misma manera, para GDN que pertenece a ODFN, tendríamos que ODGDN está incluido en ODFN. Y como ODGN está incluido en ODFN y además de eso, ODFN incluido en ODGDN, tenemos que ODFN es igual a ODGDN. Por lo tanto, se cumple la ida y por lo tanto, se cumple la propiedad de ida. Esa es la B. Ahora, sigo con la D. Nos piden que si FDN pertenece a ODGDN y FDN pertenece a ODHDN, entonces FDN pertenecerá al mínimo de ambas funciones. Bien. Veamos. Bien, como nos dicen que FDN pertenece a ODGDN, aplicando su definición, ODGN es igual a FDN, existe un C1 que pertenece a los R positivos, existe un K1 que pertenece a los naturales. Para todo n mayor o igual a K1, FDN va a ser menor o igual a CD1 por GDN. Y de la misma manera para FDN que pertenece a HDN. Esta vez con un C2 y con un K2, se cumplirá que FDN es menor o igual a C2 por el HDN. ¿Está bien? Entonces, aquí defino a TDN que va a ser el mínimo de GDN y HDN. Entonces va a existir un C3 que pertenece a H, pues, a los R positivos y K3 que pertenece a los naturales, tal que FDN va a ser menor o igual a C3 por TDN. Bien, ¿esto por qué lo digo? Porque supongamos que el mínimo es GDN, entonces TDN va a ser igual a GDN. Y por la definición, existirá C1 y K1 que cumpla esta condición. Entonces podemos decir que C3, el que está acá,
C3 va a ser igual a C1 y K3 va a ser igual a, aquí me he equivocado, es K1. Y con eso nos daremos cuenta que si T es igual a GN, cumpliría. Ahora, si el mínimo fuera HDN, sería lo mismo. Pasaría lo mismo y entonces se demuestra que cumple. Aquí me he equivocado, un error de tipeo. Aquí es K1 y aquí es K2. Bueno, y por lo tanto, se cumpliría que FN pertenece a O de GN y FN pertenece a O de HN, entonces FN pertenece al O del mínimo de GN y HDN. La otra propiedad es si FN pertenece a O de GN y F de 2 N pertenece a O de HN, entonces F de 1 multiplicado por F2 pertenece a O de GN multiplicado por GDN. Bien, por la definición F de 1 que pertenece a O de GN, tenemos esto. Esta prácticamente es la definición de Laurent. Y lo que resalto es la desigualdad, porque es la que voy a usar. Y igualmente para F2 que pertenece a O de HN, la desigualdad. Aquí vemos que están las dos desigualdades y simplemente por el producto nos quedaría esto. Y haciendo C3 igual a C1 por C2, entonces tendríamos esta desigualdad, F1 por F2 menor o igual a C3 por HDN, GDN por HDN. Y por lo tanto se cumpliría que F1 por F2 pertenece a O de GDN multiplicado por HDN. Y de esta manera obtendríamos, ya estaría probada la propiedad que nos pedían. Bien, ahora el número 2. Se me escucha, ¿no? Sí, continúa, continúa. Allá. Ya, el límite. Cuando uno entiende al infinito de FN entre GDN, me dice que es igual al infinito, entonces O de GN va a ser incluida en O de FN. Bien, primeramente tenemos esto, luego por los límites, tenemos que el límite cuando N tiene al infinito de FN respecto al de GDN tiene al infinito. Entonces, el límite de GDN respecto al de FN va a ser igual a cero. ¿Por qué FN no puede ser igual a cero? Porque primeramente, si FN fuera igual a cero, entonces el límite no sería infinito, primeramente. O sea, yo lo que estoy diciendo es que el límite de FN respecto a GDN es demasiado grande y por ello el límite de GDN respecto al FN va a tender a cero, va a ser demasiado pequeño. Y de eso tenemos que el límite de N cuando tiende al infinito va a ser GDN entre FN es igual a cero. Esto prácticamente es otra propiedad que ya lo había demostrado el profesor en clase. Y bueno, que es prácticamente esto, que por la definición de límites, para todo epsilon mayor a cero, existe un K que pertenece a los naturales, tal que para todo N mayor o igual a K, GN entre FN va a ser menor al epsilon. Y multiplicando FN por epsilon va a ser mayor a GDN. De esto sabemos que GDN pertenece al O de FDN. Y por la propiedad O de GN va a estar incluido en O de FN. Y por esto se demuestra que lo pedido, la propiedad pedida, que el límite cuando N tiende a infinito de FN entre GN es igual a infinito, entonces el O de GN va a estar incluido en el O de FN. Prácticamente es tomar esto, darse cuenta que GN respecto a FN es igual a cero y sería aplicar la otra propiedad. Y nos llegaríamos a la demostración de esa propiedad que nos pedían. Bien, acá está demasiado grande. A ver, ahí se ve. Ya, diseñe la solución usando recursividad y determine su complejidad. Yo estoy escogiendo las torres de Hanoi. Consiste en pasar los discos de la torre 1 a la torre destino, que sería la torre 3. Teniendo en cuenta
que tenemos que pasar uno por uno los discos, y además de eso, un disco mayor no puede estar encima de un disco menor, o sea, tiene que estar así en orden. Bien, el pseudocódigo es este. A ver, veamos. Función torre de Hanoi. Ingreso al entero. N, el origen, el destino y el auxiliar. Bien, entonces, para N es igual a 1, solamente voy a tener que mover, digamos, el disco que nos quede hacia el último, así que solamente sería mover ese disco hacia la tercera torre. ¿Bien? Que sería este caso. Y cuando N es mayor a 1, sería que los N menos 1 discos que están encima, o sea, los que están acá encima, se moverían del origen al auxiliar, que sería la torre de medio. Después de eso, el disco queda del origen al destino, y luego los que habíamos movido del auxiliar al destino. Prácticamente esa es la recursividad para las torres de Hanoi. Y aquí ya como una representación más matemática de la función HN que simboliza la función torre de Hanoi. Y si n es igual a 1, nos dará 1. Y si n es mayor a 1, nos dará dos veces HDN menos 1 más 1. Eso es por la recursividad y por el llevar el de origen al destino. Y bueno, aquí en desarrollo, HDN va a ser igual a dos veces HDN menos 1 más 1, desarrollo para HDN menos 1, y sería dos veces HDN menos 2 más 1. Esto lo reemplazo en lo que allí arriba, y tenemos como resultado cuatro veces de HDN menos 2 más 3. De la misma manera, para N menos 2, HDN menos 2 sería igual a dos veces multiplicado por HDN menos 3 más 1. Y esto, y reemplazándolo en lo de arriba, nos quedaría que es 8 veces HN menos 3 más 7. Generalizando todo esto, tenemos que HN sería 2 elevado a la i por HN menos i más 2i a la menos 1. Como vemos aquí, es 2 al cubo menos 1 y 2 al cuadrado menos 1. Bien, para el caso base, n menos i va a ser igual a 1, entonces i sería n menos 1. Y por lo tanto, tendríamos que H de n va a ser igual a 2n menos 1, a la n menos 1, multiplicado por h de 1, más 2 a la n menos 1, menos 1. Tendríamos esto porque h, cuando n es igual a 1, h sale igual a 1, así que nos quedaría esa igualdad. Y al final tendríamos que es 2 a la n menos 1. Por lo cual su complejidad sería o a la 2 a la n, que sería la más compleja que hay. Bien, ahora pasando al cuarto ejercicio, al cuarto problema, es esta función i, rec 3, de recursividad. Ingresa el entero n. Si n es menor o igual a 1, entonces retorna 1, y en otra ocasión, en otro, cuando n, no, cuando no cumple esto, retornaría en la función n menos 1 más otra vez la función n menos 1. Entonces, otra vez representando matemáticamente esto, sería la función tn que representaría esta función, rec3. Si n es menor o igual a 1, entonces daría 1, y si n es mayor a 1, sería 2 por t menos 1, tn menos 1, y desarrollándolo, tendríamos que tn es dos veces tn menos 1, tn menos 1 dos veces tn menos 2, entonces lo reemplazo en lo de arriba, y tendría esto, que tn es cuatro veces tn menos 2. De la misma manera para tn menos 2, el resultado lo reemplazo, o sea, sería tn es igual a 8 veces tn menos 3. Y generalizando esto, sería que tn sería igual a 2 a la i
multiplicado por t, n menos i. Para el caso base, n menos i igual a 1, despejaríamos y sería n menos 1. Y es muy, muy parecido al anterior. Tn es igual a 2 a la n menos 1 multiplicado por t cuando n es igual a 1. Esto, como sabemos, es 1, así que nos quedaría 2 a la n menos 1. Por lo tanto, como 2 a la n menos 1 es menor a 2 a la n, entonces yo decidí ponerlo en un orden 2n para que se vea lo grande que es su complejidad y lo complicado que es este código. Bien, ahí terminaría mi exposición. Ya, ok, compo. Ya, gracias. Serna. Roberto Serna. Sí, profe, un momento. ¿Se está viendo? Sí, amplíalo un poquito. Sí. Ya, ahí está bien. Ya. Bueno, la primera pregunta es la 1B, que te pide demostrar esa proposición, que si O de F de N es igual a O de G de N, si solo si F de N pertenece a O de G de N y G de N pertenece a O de F de N. Bueno, primero voy a hacer la ida. Como te dice, estos son conjuntos, ambos son conjuntos. Entonces, la igualdad de conjuntos significa que todo elemento que está en O de F de N va a pertenecer a O de G de N. Y de la misma manera, todo elemento que está en O de G de N va a pertenecer a O de F de N. Bueno, entonces nosotros sabemos que F de N pertenece a O de F de N, debido a que F de N es menor o igual a 1 por F de N, para todo N mayor a, para cualquier N en general. Así que como está la igualdad de conjuntos, significa que si este elemento pertenece a O de F de N, entonces también pertenecerá al otro conjunto y se probará esta parte. ¿Se está viendo lo que estoy subrayando? No, profe, del cursor. Sí, sí se ve lo que sucede. Ya. Y de la misma manera, GDN también pertenece a O de GDN. Y bueno, por la igualdad de conjuntos, también GDN va a pertenecer a O de GDN. Entonces probaría la ida. Bueno, para la otra parte que sería probar de acá para acá, lo que vamos a hacer es probar por doble inclusión. Vamos a tomar un elemento cualquiera, una función cualquiera que pertenezca a O de GDN. Y entonces, por definición, esta función g grande va a ser menor a una constante por un GDN. A partir de n es 0. Pero por la proposición de acá, GDN pertenece a O de FNN. Y por la definición, entonces GDN chiquita va a ser menor o igual a otra constante K2 por FDN. Entonces, de estas dos desigualdades, esas dos, podemos concluir que G grande de N va a ser menor a una constante K1 por K2 por un FDN. Y así es como llegamos que G grande de N pertenece a OFN. De la misma manera para el otro. Tomamos una función cualquiera, un F grande que pertenece a ODFDN, y por la definición, de la misma manera, menor a una constante por F chiquita. Y como F chiquita pertenece a ODFN, entonces F chiquita va a ser menor o igual a otra constante por GDN. Entonces, de la misma manera, las dos desigualdades. Obtenemos que f de n es menor o igual a c1 por c2, que es una constante, por g de n. Y llegamos a que f de n está ahí, pertenece a o de g de n. Lo que hemos hecho es agarrado cualquier elemento de o de f de n. No, agarramos un elemento de o de g de n y probamos que está en o de f de n.
y probamos que cualquier elemento de F, de O de F de N, está en O de G de N. Entonces podemos afirmar que ambos conjuntos son iguales. A ver, para otra proposición, lo que te pide demostrar es si una función F de N pertenece a O de G de N y también pertenece a O de H de N, entonces esta función va a pertenecer al mínimo de ambos. Bueno, yo lo hice por casos. Primero, asumiendo que G de N es menor o igual a H de N. Entonces, en este caso, el mínimo de H de N y G de N sería G de N, porque G de N es menor o igual a H de N. Y entonces, simplemente por la progresión de acá, ya tenemos que F de N pertenece a O de G de N. O sea, y como G de N es el mínimo de ambos, entonces F de N pertenecería al mínimo de ambos. Y bueno, para el otro caso, cuando G de N es mayor a H de N, entonces el mínimo sería H de N. Y de la misma manera, por la proposición ya de acá, que F de N pertenece a O de H de N, y como H de N es el mínimo, F de N pertenecería al mínimo de ambos. Bueno, para la F, tendremos que dos funciones, un F1 que pertenece a O de G de N y un F2 que pertenece a O de H de N, y que su producto pertenezca al producto de H de N por G de N. Bueno, por las definiciones de F1 y F2 que pertenecen a O de G de N y O de H de N respectivamente, F de 1 va a ser menor o igual a una constante por G de N y F2 lo mismo. Entonces, si multiplicamos esta ecuación 1 por F2, tendremos que F1 por F2 es menor o igual a una constante por G de N por F2. Entonces, de esta ecuación podemos ver que F2 es menor o igual a C2 por H de N. O sea, es lo mismo que podemos multiplicar acá por C1 por G de N por C1 por G de N y llegaríamos a esta desigualdad. Bueno, como tenemos acá C1 por C2 es una constante. Y estas son funciones y cumpliría la definición de O. Así que podemos decir que F1 por F2 pertenece a O de G de N por H de N. Simplemente así. Ya. Ahora para la parte 2 nos piden demostrar que si el límite, bueno, ¿qué es N? Me confundí, error de tipeo. Cuando N va al infinito de F de N sobre G de N es infinito. Entonces, O de G de N va a estar incluido en O de F de N. Bueno, por la proposición que está en la práctica, la 1A, esta parte de acá es equivalente a decir que F de N no pertenece a O de G de N y que G de N pertenece a O de F de N. Es lo mismo, esta parte de acá. Ya, entonces nosotros vamos a asumir, por contradicción, que F de N sí pertenece a O de G de N. Entonces, si asumimos que este sí, ese para demostrarlo, si asumimos que sí pertenece, entonces por la definición esto implicaría que existe una constante K1, tal que a partir de un net 0, se va a cumplir que F de N va a ser menor o igual a esta constante K1 por G de N, simplemente la definición de O grande. Bueno, también en la proposición del ejercicio decía que f era una función positiva, o sea, que iba de los naturales a los reales positivos con el cero. Entonces podemos afirmar de acá que f de n es mayor o igual a 0 y menor o igual a k1 por g de n. Entonces, multiplicando esta desigualdad por 1 sobre g de n, podemos hacer esto porque g de n también es una función positiva, así que no nos tendríamos que preocuparnos por el signo. Lo único que debemos asegurar es que g de n no sea cero. Y esto lo podemos asegurar debido a que nuestro n sub 0 lo podemos variar. Así que como que no tendríamos ningún problema en esta parte. Bueno, de acá llegamos que 0 es mayor y menor o igual a f de n sobre g de n, y esto es menor o igual a una constante k1. De acá lo que hemos demostrado es que esta función f de n sobre g de n es acotada. O sea, si esta función está acotada, entonces el límite
cuando n vale infinito de esto, es imposible que sea infinito, porque la función está acotada. Entonces llegaríamos a una contradicción, debido a que en la proposición de acá nos dice que este límite es infinito. Y llegamos a esta contradicción debido a que asumimos que f de n pertenece a o de g de n. Entonces de acá podemos llegar a que f de n no pertenece a o de g de n. Bueno, y ahora faltaría la otra parte, que g de n pertenece a o de f de n. Bueno, como llegamos a que f de n no pertenece a g de n, entonces significa que no existe ninguna constante tal que a partir de un n 0 se cumpla esto, que f de n es menor o igual a k1 por gn. Esto significa que para todas las constantes, porque sería negación, se va a cumplir lo opuesto, que este f de n va a ser mayor o igual a k1 por gn. Bueno, como solo nos piden que es necesaria que exista una para la definición de O grande, entonces, como existen, como es para todos, al menos existe una. Entonces, f de n, podemos afirmar que f de n va a ser mayor o igual a una constante, que sí existe esa constante, por g de n. Y bueno, pasando la constante a dividir, simplemente 1 sobre k1 sería otra constante. Y tendríamos una expresión de esta forma, donde k2 es 1 sobre k1. Y de esto podemos afirmar que g de n va a ser, va a pertenecer a O de F de n. Entonces hemos llegado a que F de n no pertenece a O de G de n y que G de n sí pertenece a O de F de n. Lo cual es esto, que es equivalente a lo que queremos demostrar, que O grande pertenece de G de n, esté incluido a O de F de n. Y con esto concluiría la prueba. Bueno, para la pregunta 3 yo también he hecho las torres de Hanoi. Y ya la mayoría sabe cómo funciona, cuál es el problema. Bueno, yo le voy a poner nombres, nada más a los lugares. Y bueno, la cosa es que el problema dice que tenemos una torre de n elementos en un lugar A y la queremos llevar a un lugar B. Y bueno, las reglas ya lo saben, que los discos que son más chiquitos no pueden estar debajo de los discos que son más grandes. Cada disco tiene como un orden. Y para esto vamos a utilizar una torre C como auxiliar. Entonces, la idea de este problema para resolverlo por recursividad es simplemente mover los n primeros discos de la torre origen, que es la torre A, al auxiliar. Mueves los n primeros, luego mueves la base, o sea, primero los n primeros, sería el paso A, a la torre auxiliar. Luego mueves el elemento que queda, o sea, la base del origen a la torre destino, que es la torre B, bueno, en este caso. Y luego de mover la base allá, a la torre destino, lo único que quedaría sería mover los n-1 elementos que están en la torre auxiliar a la torre destino. Y de esta manera, nosotros podríamos mover de esa torre de n elementos de A a B, lo que queremos lograr. Solo deberíamos saber cómo mover los n-1 primeros elementos. Para esto, como está utilizando en recursividad, necesitamos un caso base. ¿Y cuál es el caso base? Este caso base lo logramos obtener cuando solo hay un elemento. Debido a que si solo hay un elemento, entonces esto no tendríamos que hacer nada en el paso A, debido a que son cero elementos lo que tendríamos que mover. En el paso B solo tendríamos que mover un elemento, que es el elemento que está en la torre A, a la torre destino, que es solo un elemento. Y en la torre C, de nuevo, no tendríamos que hacer nada porque son los cero elementos que tenemos que mover. Así que el caso base se resume cuando n es igual a 1, que es simplemente mover de donde está a donde quieres. Y bueno, acá está implementado el algoritmo en Python, donde los inputs serían la altura, el origen, el destino la torre auxiliar, la torre intermedia. Bueno, si la altura es mayor o igual a 1, entonces esta función lo que haría sería el paso A, mover los n primeros elementos del origen
a la torre intermedia, utilizando la torre destino como auxiliar. Eso es lo que haría. Luego movería, haría el paso B, que sería mover la base al destino. Y por último haría el paso C, que es mover los n primero, los n menos un elementos que están en la torre auxiliar al destino, utilizando el origen como la torre auxiliar. Eso es el algoritmo implementado. Bueno, para entender un poco mejor cómo funciona, yo hice acá una ejecución más o menos a mano para que se vea de cómo se ejecuta este programa para un n igual a 3. Bueno, en este caso, acá tenemos la torre A, que es el destino, la torre C, que es el auxiliar, y la torre B, que es a donde... No, la torre A es el origen, perdón. La torre C es el auxiliar, y la torre B es donde queremos llegar. Entonces, tendríamos que pasarla en este orden. Origen, destino, auxiliar. Y son 3 los elementos que queremos mover. Al hacer esto, la primera ejecución, lo que va a hacer es llamar a la misma función, pero evaluada en n menos 1, lo que sería 2. Y lo que queremos hacer es primero pasar los elementos del origen a la torre auxiliar. Así que queremos pasar los elementos del origen A a la torre auxiliar C, porque en este caso la torre auxiliar es C. Bueno, luego de hacer esto, como sabemos que la recursividad actúa como una pila, lo segundo que va a hacer es llamar de nuevo a la función. Pero esta vez se ha hablado del 1. Y nosotros lo que queremos es de la torre origen al auxiliar, que es el B. Entonces sería A, B, porque este es origen-destino y este es el auxiliar. Luego se ejecutaría una última vez, pero al ejecutar esta vez, el input que pasaría sería 0. Y para 0 la función no haría nada, así que acá terminaría. Pero para luego de esto, el paso que haría sería mover disco de origen a destino. En este caso el origen es A y el destino es B. Así que el primer paso que haría es mover el disco del origen de la torre A a la torre B. Y por último, movería de la torre auxiliar a la torre destino. Pero como en este caso no, el input es 0, no va a entrar. Así que simplemente este sería el caso base. Esta ejecución sería el caso base. Bueno, luego como el siguiente paso que haría, luego de terminar esta parte, sería mover de la torre auxiliar, no, perdón, de la torre origen a la torre destino. En este paso tú mueves la base. Y este es el segundo paso que haría, el segundo movimiento. Y para terminar, lo que haría sería llamar de nuevo la función mover torre con n-1, en este caso es 1 porque esta es la función que está llamando, y lo movería del auxiliar que es el B, del B a la torre destino que es el C. Bueno, al hacer esta ejecución, lo mismo llamaría la, llegaría al caso base, esto no se ejecutaría, esto tampoco, lo único que haría sería mover del origen al destino, mover la base. En esta parte ya se han ejecutado 3 pasos, los he resaltado con amarillo para que se distingan un poco mejor. Y va a ser en este orden, este primero, luego este, de arriba hacia abajo, por así decirlo. Bueno, luego de eso, el problema lo que va a hacer es mover el disco de AB, porque en este caso está moviendo la base. Y por último, lo que haría esta parte es mover del auxiliar al destino. En este caso el auxiliar es C, aquí sí que movería de C al destino. Y otra vez lo mismo, se ejecutaría la recursión, movería con un solo elemento, caso base, va a mover de C al... del origen al destino, que en este caso el destino es A. Luego va a mover la base. Y por último se va a ejecutar de nuevo. Caso base, entonces va a mover del origen al destino.
Y de esta manera se ejecutaría en este orden los pasos. Acá lo puse en orden esta parte. De A a B tienes que mover el disco, luego de AC, luego de BC, luego de AB, luego de CA, luego de CB y luego de AB. Y de esta manera tú podrías resolver el problema de la Torre de Hanoi con esta serie de pasos. Bueno, acá denoté la complejidad de la Torre de Hanoi, bueno, del algoritmo que se utiliza. Bueno, si el input, o sea, el número de discos es mayor a 1, entonces lo que haría el algoritmo sería llamar a dos veces la función, porque estás llamando acá una vez para mover hacia el auxiliar, la torre de n-1, y otra vez para mover del auxiliar al destino. Por eso sería dos veces acá. Y el 1 sería por el paso de mover simplemente la base, o sea, mover disco del origen al destino. Bueno, analizando esta complejidad, simplemente expandiéndola un poco, logramos ver, y acá en n-1, menor o igual a 1, sería n igual a 1, el caso de AC sería 1, porque simplemente lo único que harías sería mover del origen al destino. Bueno, resolviendo esta complejidad, esta función, lo único que, expandiéndolo un poco, se podríamos ver que se toma una forma de t a la n es igual a 2 a la i por t a la n menos i más 2 a la i menos 1. Esta sería una forma un poco más general de ver esta complejidad. Y bueno, el caso va a ser, tendríamos para t igual a 1, así que i debe valer n menos 1. Entonces simplemente reemplazando, así decirlo, nos quedaría que tn es igual a 2 por a la n menos 1 por t de 1 que es 1, más 2 a la n menos 1 menos 1. Y esto simplemente queda 2 a la n menos 1. Y esto es menor o igual a 2 a la n por 1. O sea, para cualquier n. Podemos poner n 0 mayor a 1. Así que podríamos afirmar que tn pertenece al bijo de 2 a la n. Y esta sería la complejidad del algoritmo de que utiliza recursividad para resolver las torres de Hanoi. Bueno, el último ejercicio es simplemente resolver esta complejidad cuando de bijo es. Y es parecido al otro. De la misma manera, tenemos tdn es igual a 2 por tdn menos 1. Y vamos a ir expandiendo, hasta que se puede notar fácilmente que tiene la forma de, acá es n menos 3. Error de tipeo, que t de n es igual a 2 a la i por t a la n menos i. Esta sería la forma general. Y bueno, nosotros queríamos el caso base cuando n es igual a 1. Y esto se obtendría cuando i es igual a n menos 1. Entonces, reemplazando, bueno, te quedaría 2 por n menos 1 por t a la 1, que simplemente sería 2 a la n menos 1. Y bueno, como 2 a la n menos 1 es menor o igual a una constante 2. Es menor o igual a 2 por 2 a la n menos 1, que esto es igual a 1 por 2 a la n. Entonces quedaría que 2 a la n menos 1 es menor o igual a 1 por 2 a la n. 1 sería en este caso la constante para cualquier n a partir de 1. Bueno, mayor a 1. Depende. Y de esto tendríamos que t de n, que es 2 a la n menos 1, pertenecería a lo grande de 2 a la n. Debido a que 2 a la n, 2 elevado a la n menos 1, es menor o igual a 1 por 2 a la n. Y cumple la definición de bijo. Eso sería todo. Ya, ok, Roberto Serna. Ya, muy bien. Cruz Coro. Ahí se escucha, profesor. Ahí se logra ver.
Sí, puedes empezar. Ya, bueno, la pregunta 1 nos pide demostrar esta expresión, que si el conjunto de O de FDN es igual a O de GDN, entonces sería equivalente a decir que FDN pertenece a O de GDN y GDN pertenece a O de FDN. Entonces, para esa demostración vamos a valernos de este lema de acá, de que FDN pertenece a O de FDN. La prueba lo hacemos por definición y resulta de manera trivial, ya que para un C igual a 1 existe un N sub 0 igual a 1, tal que FDN va a ser menor o igual que 1 por FDN para todo N natural mayor o igual que N sub 0. Por lo tanto, FDN pertenece a O de FDN. Bueno, ahora iniciaremos con la prueba en sí de la pregunta. Primero demostraremos la ida, que es esta expresión. Entonces, por el lema anterior, sabemos que FDN pertenece a O de FDN. Y por la premisa de que estos conjuntos son iguales, O de FDN es igual a O de GDN, concluimos que FDN también pertenece a O de GDN. Y con esto ya habríamos demostrado la primera parte. Y de forma análoga, concluimos que GDN pertenece a O de FDN, a O de FDN, con lo cual ya habríamos demostrado la ida de la doble implicación. Entonces ahora pasaremos a la segunda parte, que sería que FDN pertenece a O de GDN y GDN pertenece a O de FDN, implica que estos conjuntos son iguales. Esta parte va a ser dividida en dos, demostrando que O de FDN está incluida en O de GDN y O de GDN está incluida en O de FDN. Entonces, arbitrariamente vamos a escoger una función del conjunto O de FDN y tendríamos que demostrar que esta función también pertenece a O de GDN para demostrar esta primera parte. Ahora, como HDN pertenece a O de FN, afirmamos que existe un C sub 1 que pertenece a los reales positivos, tal que existe un N sub 1 que pertenece a los naturales, de manera que HDN es menor o igual que este C sub 1 por FDN para todo N mayor o igual que N sub 1. Todo esto por la misma definición de O grande. Además, sabemos que FDN pertenece a GDN por esta premisa de la parte de acá. Lo que significa que existe un C sub 2, tal que existe un N sub 2, de manera que FDN es menor o igual que C sub 2 por GDN para todo N mayor o igual que N sub 2. De estas dos partes, tomamos que H sub N es menor o igual que C sub 1 por FDN, que teníamos de acá. Ahora, de esta desigualdad de acá, al unirlo, tenemos que H sub N va a ser menor o igual que C sub N por C sub 2 por GDN para todo N que sea mayor o igual que el máximo de N sub 1, este de acá, este N sub 1 y este N sub 2. Por lo tanto, podemos afirmar que existe un C que va a ser igual al producto de esas constantes que habíamos elegido al inicio, tal que existe un N sub 0 que va a ser el máximo de los N, de N sub 1 y N sub 2, de modo que HN va a ser menor o igual que C por GDN para todo N mayor o igual que N sub 0. Y con esto queda demostrado que HDN también pertenece a O de GDN. Y con esto demostraríamos que O de FDN está incluido en O de GN, de GDN. La demostración de que O de GDN está incluido en O de FDN es análoga a esta. Entonces, ya demostrando esta parte de acá, tendríamos que O de FDN está incluido en O de GDN y O de GDN está incluido en O de FDN, con lo cual concluimos que ambos conjuntos son iguales. Y ya habríamos demostrado la segunda parte que requería el proceso. Ahora en la pregunta D nos piden demostrar que
f de n pertenece a, que si f de n pertenece a O de g de n y f de n pertenece a O de h de n, entonces f de n va a pertenecer al O del mínimo entre g de n y h de n. En la prueba, como f de n pertenece a O de g de n, vamos a afirmar que existe un c sub 1 y existe un n sub 1, de tal manera que f de n va a ser menor o igual que c sub 1 por g de n para todo n mayor o igual que n sub 1. Y de igual forma, sabiendo que f de n pertenece a O de h de n, llegamos a que se cumple que f de n es menor o igual que c sub 2 por g de n para todo n mayor o igual que n sub 2. Ahora, vamos a suponer sin pérdida de generalidad que g sub n va a ser menor o igual que h sub n para todo n mayor o igual que el máximo entre n sub 1 y n sub 2. Con lo que el mínimo de entre g de n y h de n sería g de n. Entonces, de la premisa que f de n pertenece a O de g de n, concluimos que f de n pertenece a O del mínimo de g de n con h de n. Y para el caso que cuando h de n es mayor estricto que g de n, se realizaría de igual manera. Con lo cual ya habremos demostrado la implicación. Ahora, en la parte final de la pregunta 1, nos piden demostrar que si f sub 1 pertenece a O de g de n y f sub 2 pertenece a O de h de n, implica que el producto de estas funciones pertenece a O de g de n por h de n. Por la definición de O grande, afirmamos que existe un c sub 1, tal que existe un n sub 1, que cumple esta desigualdad para todo n mayor o igual que 1. Y de igual manera, de la premisa de que f sub 2 pertenece a O de h de n, afirmamos lo siguiente. De estas partes, vamos a decir que f de 1 por f de 2 sub n va a ser menor o igual a c sub 1 por g de n por f 2 de n. La multiplicación de f 2 f sub 2 de n en esta desigualdad no afecta, dado que en la práctica acá decía que f y g eran tenían como rango los reales positivos incluidos el cero. Entonces, al ser una constante positiva, no modifica la orientación del signo de desigualdad. Y similarmente, llegamos con esa desigualdad de acá, reemplazándola en esta parte, llegamos a que f sub 1 de n por f sub 2 de n va a ser menor o igual que c sub 1 por c sub 2 por g de n por h de n, para todo n que es mayor o igual que el máximo entre n sub 1 y n sub 2. Con esto afirmaríamos que existe un c que va a ser el producto de c sub 1 por c sub 2, que pertenece a los reales positivos, y tal que existe un n sub 0, que es el máximo de n sub 1 y n sub 2, de manera que f sub 1 por dn por f sub 2 dn es menor o igual que la constante c multiplicada por g de n por h de n para todo n mayor o igual que n sub 0. Por lo tanto, por definición, es el producto de las funciones f sub 1 por f sub 2 pertenece al conjunto de O de g de n por h de n, con lo cual concluiríamos la prueba. En la pregunta 2, nos pedían demostrar que cuando el límite de n tiende al infinito de f de n sobre g de n es infinito, implica que O de g de n está incluido en O de f de n. Para demostrar esto, vamos a valernos de este lema, que nos dice que O de f de n está incluido en O de g de n, o mejor dicho, O de f n es un subconjunto propio
de O de G de N, si y solo si F de N pertenece a O de G de N y G de N no pertenece a O de F de N. La prueba lo dejaré al aire porque fue un ejercicio de la exposición del día lunes y, bueno, no tuve tiempo para desarrollarla. Bueno, ahora nos enfocaremos en la prueba en sí del problema. Por la definición de límite infinito, tenemos que para todo m que pertenece a los reales positivos, existe un n que pertenece a los naturales, de manera que f de n entre g de n va a ser mayor que m para todo n mayor que n. Luego de esto podemos concluir que existe un c que pertenece a los reales positivos, tal que existe un n sub 0, de manera que f de n es sobre g de n es mayor que c. Esto es equivalente a decir que 1 entre c por f de n va a ser mayor que g de n para todo n mayor o igual que n sub 0. Con lo cual quedaría demostrado por definición que g de n pertenece a O de f de n. Entonces ya habríamos ya tendremos esta primera parte de que f de n pertenece a O de g de n. No, de que g de n pertenecería a O de f de n. Ahora, por contradicción, vamos a asumir que f de n pertenece a O de g de n. Entonces, por definición, sabemos que existe un c que pertenece a los reales positivos, tal que existe un n sub 0', de manera que f de n va a ser menor o igual que c prima por g de n para todo n mayor o igual que n prima sub 0. De esta parte de acá tenemos esta desigualdad, pero de la definición del límite infinito tenemos que para toda constante, o sea, esta c podríamos pasarlo a multiplicar acá, y para toda constante c positiva vamos a tener que f de n es mayor o igual que c por g de n. Entonces eso es lo que empleamos acá para decir que esta desigualdad estricta cumple. Con lo que entendremos que f de n es mayor estricto que f de n para todo n mayor que el máximo entre n sub 0 y n prima sub 0. Y con eso demostraría, eso sería una contradicción. Con lo que concluiríamos que lo que asumimos en esta parte de acá, de que f de n pertenece a O de g de n, es incorrecto. Y en realidad, f de n no pertenecería a O de g de n. Entonces, ahora sabemos que g de n pertenece a O de f de n y que f de n no pertenece a O de g de n. Entonces, utilizando el lema mencionado en esta parte de acá, en este sentido, de derecha a izquierda, concluiríamos que O de g de n está incluido en O de f de n. Era lo que queríamos demostrar. Ahora en la pregunta 3, yo escogí el problema de las torres de Hanoi y, bueno, la implementación sería de esta forma. Algunas personas consideran que en la recurrencia consideran a el sacar y poner como el sacar y poner un disco en un palo como una instrucción elemental, pero computacionalmente eso no sería del todo correcto. Y para calcular la complejidad de cómo resolver las torres de Hanoi, influiría en gran parte la estructura de datos que escogeríamos para almacenar los discos, que en este caso almacenaríamos el tamaño, solamente el tamaño de los discos. Entonces, ya todos sabemos cómo funciona, cómo solucionamos este problema. Entonces, para una cantidad menor o igual a 1 de discos, vamos a usar lo que son las pilas, que sería la manera más eficiente
resolver este problema. Entonces, desapilamos del palo inicial y lo eliminamos y lo insertamos en el palo que es nuestro objetivo o el final, en el cual nos valeríamos de un palo pivote que lo usaríamos para dejar momentáneamente algunos discos con el fin de lograr nuestro objetivo. Y para los n que son estrictos mayor que 1, tenemos estas tres funciones, donde moveríamos n menos 1 discos desde el inicio al pivote, utilizando de manera auxiliar el palo final que era utilizando el palo final como de manera auxiliar. Luego moveríamos el disco que quedó en el inicio al palo final utilizando como pivote al propio pivote del inicio, y luego moveríamos los n-1 que permanecían en el pivote inicial hacia nuestro objetivo final utilizando como pivote el palo inicial. Entonces, de este código anterior podríamos obtener esta recurrencia. Esta recurrencia la obtenemos que, por ejemplo, para n igual a 0, vamos a tener que va a entrar a la función y va a ejecutar tres operaciones elementales. Este de acá va a preguntarse si n es menor o igual que 1, y luego va a entrar acá. Va a preguntar si está vacío el palo inicial, lo cual es verdadero, y luego va a ejecutar el return. Entonces tendríamos tres operaciones elementales, 1, 2 y 3. Entonces para n igual a 0 tenemos tres operaciones elementales. Para n igual a 1, de igual forma, ejecutaría este if, 2, desapilaría, que serían con estas tres operaciones, eliminaría del inicio 4 y apilaría en el final 5. Y el propio return sería 6 operaciones elementales para cuando n es igual a 1. Y de manera similar, para n mayor o igual que 1, tendríamos esta parte de acá. Ahora vamos a expandir algunos términos de la recurrencia para un n mayor que 1 suficientemente grande, de tal manera que esta parte de acá esté bien definida. Tenemos que t sub n va a ser igual a 2 por t de n menos 1 más 11. Luego expandimos este término t de n menos 1 de acuerdo a la recurrencia. Y tendríamos esto de acá, que sería igual a 4 veces t de n menos 2 más 3 veces 11. Y luego seguiríamos expandiendo y llegaríamos a que t de n es igual a 8 por t de n menos 3 más 7 por 11. Y ya con esto nos sería suficiente para darnos cuenta que se maneja esta expresión de acá, de que para un i vamos a tener que t sub n va a ser igual a 2 a la i veces t de n menos i más 2 a la i menos 1 veces 11. Entonces, si siguiéramos desarrollando la recurrencia, llegaríamos al caso base cuando n menos i es igual a 1. Es decir, cuando i es igual a n menos 1. Con lo cual, reemplazando en esta expresión, tendríamos que t de n es 2 a la n menos 1 por t de 1 más 2 a la n menos 1 menos 1 por 11. Entonces, este caso base t de 1 nos dice que son 6 operaciones y reemplazamos acá. Entonces, resolviendo, llegaríamos a esta expresión. Con lo cual, con algunas propiedades, tendremos que t de n pertenece a O de 2 a la n.
y con eso finalizaría el problema. Entonces, ahora en la pregunta 4 se procede de igual manera que en la pregunta 3, y tendríamos la siguiente recurrencia de que TDN sería 2 para los casos donde n es menor o igual que 1 y sería TDN sería 2 por TDN menos 1 más 5 para los casos donde n es mayor que 1. De igual manera vamos a expandir la recurrencia llegando al punto donde tenemos que TDN va a ser igual a 2 a la i por TDN menos i más 2 a la i menos 1 veces 5. Entonces, si siguiéramos desarrollando la recurrencia, llegaremos al caso base cuando n menos i va a ser igual a 1. Es decir, cuando i va a ser igual a n menos 1. Con lo cual, reemplazando en esta última parte que habíamos concluido, vamos a tener que TDN va a ser igual a 2 a la n menos 1 por TD1 más 2 a la n menos 1 menos 1 por 5. Y reemplazando y operando, llegamos a que esta es la expresión final de TDN. Y concluiríamos también que pertenece a O de 2 a la n. Y ya con eso acabaría mi práctica. Ya, ok, Cruz. Ya, bien. Palacios, perdón, ¿quién toca? Guevara. Sí, profe. A ver, espere. ¿Se ve? Sí. Ya. Voy a empezar con la pregunta 1, que es la 1B, que nos pide demostrar que O de Fn es igual a O de Gn. Entonces, sí, solo sí, Fdn pertenece a O de Gdn y Gdn pertenece a Fdn. Como esta es una doble, es un sí, solo sí, entonces comencemos demostrando la ida, que sería esto de acá. Entonces, partiremos de que de O de Fn es igual a O de Gn. Como esto es una igualdad, tenemos que es una doble inclusión. Entonces, podemos decir que O de Fdn está incluido en O de Gdn y O de Gn está incluido en O de Fn. A la vez, también sabemos que Fdn pertenece a Fn, ya que podemos decir que existe un C igual a 1 y un K igual a 1 para que cumple la condición que ya sabemos de O grande. Y a la vez también podemos decir lo mismo de Gn que pertenece a O de Gn. El mismo caso, se nota, es trivial. Entonces, si observamos bien, vemos que DFn pertenece a O de Fn. Pero esta vez al OFn a la vez está incluido un O de Gdn. Lo tengo acá. Y también que de Gdn pertenece a O de Gn. Pero O de Gn a la vez está incluido un Fdn. Por lo tanto, podemos decir que DFn pertenece a O de Gn y Gdn pertenece a Fdn. Y con esto ya demostramos la ida. Ahora para demostrar la vuelta, que es esto de acá. Lo haremos por
tenemos que llegar de esto, tenemos que llegar a una igualdad. Pero esta igualdad también se puede ver como una doble inclusión. Entonces, primero vamos a demostrar que ODFDN está incluido en ODGDN. Para lo cual vamos a tomar un HN cualquiera que pertenezca a ODFN. Y también como tenemos que FDN pertenece a ODGN de la condición inicial, por definición de O grande vamos a tener esto, que existe un C1 pertenece a los reales positivos y existe un K1 que pertenece a los naturales para todo N mayor o igual a K1, tal que HDN sea menor o igual a C1 por FDN. Y a la vez, también por esto, vamos a tener que existe un C2 que pertenece a los reales positivos, existe un K2 que pertenece a los naturales para todo N mayor o igual a K2, que se cumple que FDN es menor o igual a C2 por GDN. Ahora, si observamos bien estas dos desigualdades, podemos notar, bueno, sería la segunda desigualdad. Si multiplicamos ambos lados por C1, y si es posible porque C1 pertenece a los reales positivos, no afecta nada a la desigualdad, vamos a notar que HDN es menor o igual a C1 por FDN, pero esta a la vez es igual a menor o igual a C1 por C2 GDN. Entonces, por transitividad, podemos decir que HDN es menor o igual a C1 por C2 por GDN. Entonces podemos decir que existe un C igual a C1 por C2, que pertenece a los reales positivos, y existe un K, que sería el máximo de K1 y K2, que pertenece a los naturales. Entonces, para todo N mayor o igual, tenemos que HDN es menor o igual a C por GDN. Entonces, es decir que HDN pertenece a ODGN. Por lo tanto, ODFN está incluido en ODGN. Ya tenemos la primera desigualdad demostrada, y de manera similar se va a demostrar la segunda desigualdad, que es ODGDN está incluido en ODFN. Entonces, es la misma temática. Vamos a considerar un HDX cualquiera que pertenece a ODGDN, y también tenemos que ODGN pertenece a ODFN, que es una de las condiciones iniciales, y por eso, también aplicamos la definición de O grande. Vamos a obtener lo mismo que hice anteriormente. Y los mismos pasos. Vamos a llegar a la misma conclusión. Que es HDN pertenece a ODFN. Por lo tanto, vamos a tener a la otra inclusión que necesitamos. Que es que ODGN está incluido en ODFN. Y como tenemos las dos inclusiones, por lo tanto, ODFN es igual a ODGN. Entonces, ya con eso habremos demostrado la ida. Y ya se habrá demostrado todo. Ahora se nos pide demostrar que tenemos que un FDN pertenece a ODGN y ese mismo FDN pertenece a OHDN. Entonces, FDN pertenece al mínimo de GDN y HDN. Acá yo analicé en dos casos, que sería que si tomamos el mínimo de GDN y HDN, sea GDN. Entonces, como tenemos una condición inicial que FDN pertenece a ODGN, entonces podemos decir que FN pertenece al mínimo de GN y HN, que consideramos que era GDN. Ahora vemos el otro caso, que si el mínimo de GN y HN es HDN, entonces tenemos también de una condición inicial, FN pertenece a OHDN. Entonces FDN va a pertenecer al mínimo, que consideramos HDN. Y como vemos, no importa quién sea el mínimo, va a seguir perteneciendo, FN va a pertenecer a ese mínimo. Con eso queda demostrado. Para la F, se nos puede demostrar que FD1, que pertenece a ODGN, y FD2, que pertenece a HDN, entonces la multiplicación de F1 por FD2 pertenece a ODGN por HDN. De los datos iniciales y por división de O grande tenemos que va a existir un C1 que pertenece a los reales positivos, tal que también existe un K1 que pertenece a los naturales, para todo N mayor o igual a K1, FD1 es menor o igual a C1 por GN. Y a la vez también tenemos que existe un C2 que pertenece a los reales positivos, existe un K2 que pertenece a los naturales, para todo N mayor o igual a K2, FD2 es menor o igual a C2 por HDN. Ahora, podemos multiplicar estas dos desigualdades, ya que FD1 y FD2 y G y H son funciones que están definidas, que van desde naturales a los reales positivos más el cero. Entonces, si multiplicamos las dos desigualdades, la desigualdad no sería afectada, se mantiene. Entonces,
como tenemos esto, podemos decir que un sistema un C que va a ser igual a C1 por C2, que aprende las reglas positivos, también que existe un K, que es el máximo de K1 y K2, que también para todos naturales, y para todo N que es mayor o igual a K, F de 1 por F de 2 es venir igual a C1 por C2, con que esto es la definición ya de O grande, entonces por lo tanto F de 1 pertenece, F de 1 por F de 2 pertenece a O, G de N y de H de N. Con eso queda demostrado. Ahora, por la pregunta 2, se nos pide demostrar que el límite de f de n entre g de n es igual, tiende al infinito. Entonces, o de g de n está incluido en f de n. Por definición del límite, vamos a tener que para todo m mayor a 0, existe un n mayor a 0, tal que n pertenece a los naturales, y n es mayor que n, entonces f de n sobre g de n es mayor a m. De esta desigualdad, podemos observar que g de n es menor que 1 entre m por f de n. Acá no hay problema, ya que m es mayor a 0. Entonces, si tomamos que existe un c igual a 1 entre m, que pertenece a las reglas positivos, y existe un k que es mayor o igual a n, que pertenece a los naturales, para todo n mayor o igual a k, g de n es menor que cfn, que sería la definición de O grande. Entonces, podemos decir que g de n pertenece a f de n. Entonces, por lo tanto, O de G de N está incluido en, F, o en O de F N. A la pregunta 3, elegí las torres de Hanoi. Bueno, ya varios lo han explicado, pero consiste en un juego donde tienes, ejemplo, tres postes. Voy a decir que es poste 1, poste 2, poste 3, de los cuales tenemos que mover un conjunto de discos que están ordenados de menor a mayor, y solo podemos mover, hacer un... mover un disco por poste, y también solo puede haber un disco menor, solo puede estar encima de uno mayor, o cualquier disco puede estar en un poste libre. Entonces, el juego consiste en pasar todos los postes apilados en el poste 1 al poste 3. Para que se entienda mejor, acá ahí tengo un ejemplo con si vamos a mover tres discos. Ejemplo, el primer movimiento que tendríamos que hacer para mover, sería mover el disco del poste 1 al poste 3. El segundo paso que tendríamos que hacer sería mover el poste 2, del poste 1 al poste 2, que sería el disco del medio. El tercer paso sería mover del disco poste 3 al poste 2. El cuarto paso sería mover el disco mayor del poste 1 al poste 3. El quinto paso sería mover el poste 2 al poste 1. El sexto paso sería mover el poste 2 al poste 3. Y por último, el séptimo paso sería mover del poste 1 al poste 3. Entonces, si vieron, necesitaron 7 pasos para mover un total de 3 discos. Pero si quisiéramos mover, ejemplo, 4 discos, tendríamos que primero, necesariamente, mover estos 3 primeros discos a un poste auxiliar, que en este caso sería el poste 2. Y eso nos tomaría 7 pasos. Un paso más, mover el disco mayor al poste 3, que sería un paso más, 8 pasos. Y volver a poner los 3 discos que están en el poste auxiliar al poste 3, serían otros 7 pasos. Y en total nos daría, en total, 15 pasos, mover 4 discos. Acá hay un código en Python que dice, para mover las torres de Cosima, que resuelve el juego de las torres de Hanoi. Acá tenemos las variables de salida y las variables de llegada y poste auxiliar son los postes. Este sería la salida, sería el poste donde se va a iniciar, el poste de llegada al poste donde se tiene que ir, y el poste auxiliar sería el poste que sería como un poste temporal donde se van a alojar los discos. Como caso base tenemos que si solo hay un disco, que sería n, n es el número de discos, si n es igual a 1, simplemente sería mover el disco del poste del inicio al poste de llegada. Poste salida al poste de llegada. En esta parte del código del poste auxiliar lo hallé. Ejemplo, si etiquetamos los postes como poste 1, como 1, 2 y 3, siempre van a sumar 6. Entonces, una manera de hallar el poste auxiliar sería restando 6 menos el etiqueta del poste de llegada y el poste de salida. Y así obtenemos el poste auxiliar.
acá devuelve, pues, vuelve a llamar a la misma función, pero ahora con n-1 discos, que van a ser los discos de arriba que están sobre el mayor disco, para moverlos del poste donde van a comenzar a un poste auxiliar. Y luego se tiene que mover el disco mayor. Y de vuelta tenemos que mover los n-1 discos que dejamos en el poste auxiliar al poste que vamos a usar como llegada. Y eso es el algoritmo. Entonces, para calcular la complejidad del algoritmo, de torre de Hanoi, digamos, de un tamaño n, que sería el número de discos, vamos a editar el número de movimientos de discos que realiza el algoritmo como TDN. Y vemos que se cumple lo siguiente. Que tenemos TDN, para el caso inicial, que sería cuando n es igual a 1, solo se realiza un movimiento. Y para cuando n es mayor a 1, se va a realizar dos veces a TN-1-1. Entonces, analizando, tenemos TDN es igual a 2TN-1-1. Pero TDN-1 es 2 veces TDN-2-1. Resolviendo esto, nos da 4TDN-2-3. Si esto lo volvemos a reemplazar, TDN-2 es 4 veces TDN-3-1. Resolviendo, tenemos 8TDN-3-7. Y podemos seguir, pero vemos que se forma un patrón. Que TDN es igual a 2 a la i por T de n-i más 2 a la i menos 1. Ahora, si hacemos n-i igual a 1 para el caso inicial, entonces tenemos que i es igual a n-1 y luego reemplazando en TDN obtenemos esto. 2 a la n-1 por T de 1 más 2 a la n-1 menos 1. Operando todo, al final vamos a llegar que TDN es igual a 2 a la n-1. Podemos ver que 2 a la n-1 es menor que 2 a la n, por lo tanto podemos decir que TDN pertenece a O de 2 a n, o tiene una complejidad de 2 a la n. Ahora, para la pregunta 4, se nos podía llegar a la complejidad del siguiente código, que es este. Que podemos decir que su ecuación recurrencia es la siguiente, que es 1 si n es menor o igual a 1, y 2 f de n-1 si n es mayor a 1. Podemos analizarlo, vamos a tener que 2 por f menos 1, si reemplazamos f de n-1 podemos obtener 2 f de n-2, que sería 4 f menos 2. Podemos seguir así, reemplazando, y vamos a llegar a la... Podemos deducir que TDN es 2 a la i por TDL-1. Y si hacemos n-i igual a 1 para obtener el caso de base, entonces si fue n-1, luego f de n quedaría de esta forma. Entonces vemos que 2 a la n-1 es menor que 2 a la n, por lo tanto f de n pertenece a O grande de 2 a n, o tiene una complejidad de 2 a la n. Y eso sería todo. Ya, ok. Junior. Palacios. Sí, pero fue un momento. Sí, ¿se llega a ver? Sí, puedes empezar. Ya, bueno, nos tocó a los de este grupo, nos tocó la pregunta B, la D y la F. Y bueno, la pregunta B nos dice, ¿no? Teníamos que mostrar que O de F era igual a O de G, sí, solo sí. Bueno, mi condicional era de ambas direcciones. F de N pertenecía a O de G de N y G de N pertenecía a O de F de N. Entonces, por la primera condición, yéndonos para el lado derecho, tendríamos como tesis a la igualdad, ¿no? Entonces, siendo que O de F era igual a O de G, entonces teníamos que también O de F estaba contenido en G de N, y O de G de N estaba contenido en O de F.
Entonces, recordando también, bueno, por trivialidad, f de n es mayor o igual a un f de n, o también a un c de n, tal que c de n sea, c pertenecía a los reales positivos. Entonces, existe un c que pertenece a los reales positivos, tal que, claro, mencionando la definición, k pertenece a los naturales, n mayor a k. Entonces, f de n menor o igual a un c de n, por lo tanto, f de n pertenecía a o de f de n. Entonces, con esto, podíamos, bueno, siendo la proposición 1, la inecuación 1, podemos decir que f de n pertenecía a o de f de n, y teniendo que o de f de n estaba incluido en o de g de n, entonces f de n estaba incluido en, f de n pertenece a o de g de n. Igualmente con g de n, teníamos que g de n pertenecía a o de g de n, y estaba incluido a o de f de n. Entonces, g de n pertenecía a o de f de n. Por lo tanto, f de n pertenece a o de g de n, y g de n pertenece a o de f de n. Entonces ya teníamos de una dirección, y ahora empezamos con la del otro lado, ¿no? Ahora de derecha a izquierda, teniendo como tesis esto y como hipótesis esto. Entonces, con esto decíamos, ¿no? Siendo que Fn, que pertenece a O de Gn, entonces O de Fn está incluido en O de Gn. Esta es una propiedad. Con esto podríamos decir que Fn pertenece a O de Gn, entonces O de Fn está incluido en O de Gn. Y también para Gdn, que pertenece a O de Fn, entonces O de Gdn estaba incluido en O de Gn. Por lo tanto, siendo que estas ambas eran verdaderas, y se tenía que cumplir la igualdad, ¿no? Entonces, por lo tanto, teníamos que la pregunta estaba siendo demostrada. Ahora, con la siguiente pregunta, la pregunta D, teníamos que demostrar que F de n que pertenece a O de Gdn y Fn que pertenece a un O de Gd, un H de n, entonces F tenía que pertenecer a un O de un mínimo de ambos, ¿no? Entonces, tomando a un delta menor de ambos, puede ser cualquiera de los dos. Primero que nada, ponemos la definición para ambos términos, para ambos valores de acá. Entonces, decíamos que existe un C de 1, un C sub 1, que pertenece a los reales, tal que pertenece un K que pertenece a los naturales, para todo N mayor o igual que un K, va a cumplir que F de N es menor o igual que un C1 multiplicado por un G de N. Igualmente, para el otro término, sería un H de N, tendríamos dos inecuaciones, lo cual, en mi caso, yo realicé una suma, teniendo como mínimo al delta, ¿no? Que podría ser el de acá o el de acá, ¿no? Entonces, teniendo esto, podríamos decir que va a existir, yéndonos a otro valor, este valor de acá, esta inecuación de acá, donde podemos ver que para cualquier valor siendo h o g, este valor de acá va a ser menor o igual a este valor de acá, que va a ser mayor o igual a este valor de acá. Por lo que tendríamos acá un k, o un valor que es mayor o igual a 0, que es lo que necesitamos para poder demostrar que finalmente fn pertenece a un delta. En este caso, el delta va a ser el mínimo de h y g. Para la pregunta 1f, nos pedía mostrar que f sub 1 pertenece a un o de g de n, y f de 2 pertenece a un h de n. Entonces, f sub 1 multiplicado por f sub 2 pertenece a o de g de n multiplicado por h de n. ¿No? Por la definición de cada uno de estos, decíamos, ¿no?, que f de n pertenece a o de g de n, entonces ya de manera directa sabemos que un f de n, f de n menor o igual a un c1 multiplicado por un g de n. Para todo g de, siempre recordando que para todo c1 que pertenece a los reales positivos. Igualmente para f2, tenemos que pertenece a un h de n, donde f de 2 es menor o igual a un c sub 2 multiplicado por un h de n para todo c2 real positivo. Multiplicamos ambos términos
teniendo que f de 1 multiplicado por f de 2 es menor o igual que un c multiplicado por un g de n y un h de n, ¿no? Teniendo en cuenta que este es un c real positivo, tendríamos que f de 1 multiplicado por f de 2 pertenece a un o de g por h. Ahora en la pregunta 2 nos dice demostrar que la siguiente propiedad, ¿no? Siendo que la función f, h en los naturales a los reales incluye el 0, tendríamos que determinar el límite cuando tiene el infinito, entonces o de g de n está incluido en o de h, ¿no? Recordando la definición de límites, para todo m mayor o igual que 0 existe un a mayor o igual que 0, siendo un n que pertenece a los naturales, para todo a menor que este n, entonces va a cumplir que va a haber un m que va a ser menor o igual que un f de n entre, a, entre g de n, teniendo en cuenta que g de n es diferente a 0. Despejando, teníamos en cuenta que g de n iba a ser menor o igual, bueno, iba a ser menor que un 1 entre m multiplicado por f de n. Entonces g de n pertenece a o de f de n. Por la propiedad que ya habíamos explicado anteriormente, siendo f de n que pertenece a un g de n, entonces un f de n va a ser un o de f de n va a ser incluido en un o de g de n. Con esto sabemos que siendo g de n que pertenece a un o de f de n, entonces habrá que o de g de n está incluido en o de f de n. Y es suficiente para poder demostrar la propiedad número 2. Ahora con la pregunta número 3, utilicé lo que son las torres de Hanoi. Tomando en cuenta cuando no tengamos ninguna, en este caso, a diferencia de los demás, tomando en cuenta que no tenga ningún disco, también le incluí este valor para n es igual a 0, donde la función recursiva va a ser la siguiente. Finalmente, lo que hice fue, bueno, analizarlo. Al final, coincidentemente, obtenemos la misma conclusión que los demás compañeros. Entonces, primero analizamos para f, la primera, ¿no? Sería igual a 2 por f de n menos 1 más 1. Igual para la siguiente sería 2 por 2 a f menos 2 más 1 más 1. Y de esta manera, yéndonos varias veces, obtenemos una forma recursiva, la cual sería la de acá. ¿Sí? Sería 2 a la i multiplicado por f de n menos i más 2 a la i menos 1. Que esto sería igual a, ya dándole un poco más de forma, 2 a la i multiplicado por f de la n menos 1 más 1 menos 1. ¿No? Tomando en cuenta para el caso 0, i igual a n, en el cual 2 a la n va a ser multiplicado por un f de la 0 más 1 menos 1. Donde finalmente tenemos 2 a la n menos 1, que también va a ser menor o igual a 2 a la n, ¿no? Entonces, por lo tanto, f de n es o de 2 a la n. En la pregunta 4, tenemos la siguiente función recursiva. Nos muestra que va a retornar 1 y acá va a haber dos veces la función anterior, ¿no? Tomando ya de manera directa la función recursiva, tenemos que para el caso que sea menor o igual, que n sea menor o igual a 1, va a cumplir el valor de 1. Y para el caso que sea n mayor o igual mayor que 1, va a ser dos veces f de la n menos 1. ¿No? Analizando el peor caso, porque el mejor caso sería que de frente sea menor que 1, 2 por f de n menos 1, analizamos de nuevo 2 por 2 a la n menos 1, y coincidentemente tenemos un caso donde sea 2 a la i por f de la n menos i. Tomándonos el caso que sea igual a 1, tenemos que es igual a n menos 1. Entonces f de n va a ser igual a 2 a la n menos 1 por f de la 1, siendo igual a 2 a la n menos 1. Y este caso es menor o igual a 1 medio del 2 a la n, ¿no? Entonces por la definición sabemos que existe un c, en este caso c mayor que sea igual a 1 medio, que pertenece a los reales positivos. Existe un k igual a 1,
para todo n mayor o igual que k, f a la n es menor o igual que un medio por 2 a la n, ¿no? Al final tenemos que f es o de 2 a la n, ¿no? Esta sería la práctica número 2. Ok, Brando. Ya, gracias. Vargas. Sí, profesor, ahorita le muestro mi pantalla. ¿Se nota, profesor? Sí. Amplíalo un poco. A ver. Ahí, profesor. Ahí está bien. Un poquito más. ¿Un poquito más? Sí. Ahí. Ahí está bien. Ya, profesor. Bueno. En la pregunta uno nos pidió demostrar las siguientes propiedades, ¿no? Ante todo, en la pregunta 1, voy a usar las siguientes funciones, f, g, h, f de 1 y f de 2, que van a ser funciones que van de los naturales a los reales positivos, unido con el 0, ¿no? Y esto para no volver a mencionarlos, porque esto es lo que vamos a usar en toda la pregunta 1, ¿no? Primero, en la propiedad b que nos pide demostrar que o f de n es igual a o g de n, si solo si f de n pertenece a o g de n y que g de n pertenece al o de f de n, ¿vale? Primero vamos a probar la ida de izquierda a derecha, que se tiene esto, ¿no? Que o f de n es igual a o g de n. Entonces, esto implicará la doble inclusión, que o f de n va a estar incluido en o g de n y que o g de n va a estar incluido en o f de n. Entonces, con la primera inclusión que tenemos que o f de n está incluido en o g de n y sabemos de que f de n va a pertenecer al mismo, a lo grande de la misma función f de n, entonces podemos concluir o decir de que f de n va a pertenecer al o de g de n, porque el o f de n está incluido en o g de n, entonces f de n va a pertenecer al o g de n. Entonces, de manera análoga, vamos a hacer con la siguiente inclusión, que o g de n está incluido en o f de n, y sabemos que g de n va a pertenecer al o de g de n, entonces diremos de que g de n va a pertenecer al o de f de n. Por lo obtenido en 1 y 2, podemos decir de que f de n pertenece al o de g de n y que g de n pertenece al o de f de n, que ya podemos ver que hemos comprobado la ida, ¿no? Demostrado la ida. Ahora, el regreso de la vuelta de derecha a izquierda, tenemos de que f de n pertenece a o g de n y que g de n pertenece a o f de n. Primero vamos a lo de acá, el primero, vamos a demostrar que O f de n está incluido en O g de n, por eso, por lo que he obtenido acá, que es f de n pertenece a O g de n, entonces vamos a agarrar un h de n que pertenece al O de f de n, entonces se cumplirá de que existirá un c1 que pertenece a los reales positivos, existirá un k sub 1 que pertenece a los naturales, tal que para todo n mayor a sk1
se va a cumplir la siguiente desigualdad, ¿no? Y de ahí, f de n que pertenece a o que de n, entonces podemos decir de que existirá un c sub 2, que pertenece a los reales, un k2 que pertenece a los naturales, tal que para todo n mayor a k2, se cumplirá la siguiente desigualdad, ¿no? Si multiplicamos lo que obtuvimos en 4 por c1, vamos a obtener esto, ¿no? La siguiente desigualdad, que es c1 por f de n menor o igual a c1 por c sub 2 por g de n. Entonces, como tenemos esto, y esto va a ser la parte 5, ¿no? Entonces, asociando la parte 3 con la parte 5, vamos a tener, porque acá tenemos un c1 por f de n y acá un c1 por f de n, tenemos que h de n va a ser menor o igual a c1 por c sub 2 por g de n. Entonces, con esto podemos concluir de que va a existir un c que es igual a c1 por c sub 2, que pertenece a los reales positivos, tal que existirá un máximo k. Va a existir un k que sea máximo a estos k seleccionados, que pertenece a los naturales, tal que para todo n mayor a ese que ese k, se va a cumplir esto, ¿no? De que h de n va a ser menor o igual a c por g de n. Esto más que todo, en otras palabras, es la demostración de la propiedad número 2, ¿no? Lo que implica de que h de n pertenece a los g de n. Me refiero a la propiedad 2 de las diapositivas mostradas en clase. HN pertenece a OGDN, y así podemos llegar a que O de FDN va a estar incluido en OGDN, ¿no? Si obtuvimos esto y tenemos de igual forma que DN pertenece a OFDN, vamos a hacer de manera análoga, ¿no? Que llegaremos por la misma demostración que O de GDN va a estar incluido en OFDN. Como obtuvimos estas por 6 y 7 que obtuvimos, va a ser que OFDN va a estar incluido en OGDN y que OGDN va a estar incluido en OFDN. Y sabemos que esto va a implicar la igualdad, ¿no? Esto es más que todo la doble inclusión, que llegamos a que es la igualdad. Entonces, obtuvimos lo que está en la parte izquierda, ¿no? Y ya está demostrado tanto de ida como de vuelta, ¿no? De izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En la parte de la demostración que FDN pertenece a OGDN y que FDN pertenece a OHDN, entonces FDN va a pertenecer a lo del mínimo de entre G y H. Bueno, esto por lo obtenido por lo que nos muestran en la izquierda, ¿no? De que FDN pertenece a lo de GNN, se va a cumplir lo que está acá, ¿no? Que existe un C sub 1, un K sub 1, tal que para todo N mayor a K sub 1, se va a cumplir la siguiente desigualdad. Acá también, de igual forma, ¿no? Con FDN pertenece a OHDN, ¿no? Que va a existir un C sub 2, un K sub 2, tal que para todo N mayor a K sub 2, se va a cumplir la siguiente desigualdad. Entonces, nosotros, por lo obtenido en 1 y 2, vamos a observar de que sea quien sea el mínimo entre GDN, entre GN y HDN, sea mínimo G o sea mínimo H, vamos a observar que FDN va a pertenecer al orden de complejidad de la función que será mínima en dicha comparación, ya que FDN, acá lo estamos mostrando, que FDN va a pertenecer a lo grande de GDN y el FDN va a pertenecer a lo grande de HDN. Entonces, sea quien sea el mínimo, vamos a poder afirmar de que FDN va a pertenecer al mínimo de cualquiera de estas dos funciones, ¿no? Y pues, por lo tanto, concluimos de que FDN va a pertenecer a lo del mínimo entre GDN y HDN. Y ya, eso sería la D. Ahora la parte F, la letra F, ¿no? Tenemos un F sub 1 que pertenece a O grande de G y un F sub 2 que pertenece a un O grande de H. Me piden que entonces F de 1 por F sub 2 va a pertenecer a lo grande del producto O, G, lo grande de el producto GDN por HDN. Primero, como nos dicen acá, ¿no? Que F1 pertenece a OGDN, se va a cumplir lo siguiente, ¿no? De que va a existir un C sub 1, un K sub 1 que pertenece a lo natural, está que para todo N, K sub 1, se va a cumplir la siguiente desigualdad. De igual forma con el F sub 2, ¿no? Solo con C sub 2, K sub 2, todo N mayor a K sub 2, se va a cumplir la siguiente desigualdad. Entonces, simplemente multiplicamos, ¿no? La parte 1 con la parte 2. Y esto podremos hacerlo normal porque sabemos de que F sub 1, F sub 2, G sub n y H sub n
van a ser, van a, tienen de rango positivo, o sea, no va a afectar en la desigualdad que va a haber un cambio o algo así. Por eso normal lo multiplicamos y vamos a obtener lo siguiente, ¿no? Que es esto de aquí. Entonces, como obtuvimos esto de aquí, podemos entonces decir de que va a existir un C que pertenece a un C que sea igual a C1 por C sub 2, por lo visto acá, que existirá un K máximo a estos K seleccionados que pertenecen a los naturales, tal que para todo N mayor a SK, vamos a decir de que se va a cumplir la siguiente desigualdad, ¿no? De que F de 1 por F sub 2 va a ser menor o igual a un C, a G de N por H de N multiplicado por un C. Será C sub 1 por C sub 2. Entonces, por lo obtenido acá, implicará de que F de 1 por F sub 2 va a pertenecer a lo grande del producto de las funciones G y N, ¿no? Y eso es lo que nos piden demostrar, ¿no? Entonces, ¿no? Y ya, esto sería la F, ¿no? De la 1. Ahora, la 2 me piden demostrar la siguiente propiedad, ¿no? Cuando el límite entre la división de ambas funciones, cuando n tiende al infinito, va a ser infinito, entonces el O grande el O de n va a estar incluido en O de F de n. Bueno, recordando la definición de límite, vamos a saber, observando esto, y sabiendo la definición del límite, vamos a decir de que para todo n mayor a 0, existirá un delta mayor a 0 si delta menor a n, y que ese n va a pertenecer al dominio de esta función, que se estamos sacando el límite, entonces f de n sobre g de n va a ser mayor a n. Entonces, nos quedamos con esta expresión de aquí, lo ponemos y lo analizamos, ¿no? El g de n lo pasamos a multiplicar normal porque va a ser positivo, real positivo, de rango va a tener real positivo, entonces vamos a obtener esto de aquí. De ahí el n lo pasamos a dividir y normal no va a cambiar la desigualdad porque vemos que n va a ser mayor a 0, ¿no? Obtenemos esto de aquí y para tener una mejor perspectiva lo cambio de lado. Y ya, con esto que diciendo de que g de n va a ser menor a 1 sobre n y n va a ser mayor a 0, ¿no? Por f de n vamos a concluir, porque ya hemos acotado superiormente de que, y podemos decir que g de n va a pertenecer a lo del f de n, por lo obtenido acá, por esta desigualdad obtenida. Entonces, como tenemos esto de que g de n pertenece a lo de f de n, y por la propiedad 2 mostradas en la diapositiva mostradas en clase, podemos concluir de que o de g de n va a estar incluido en o de f de n. Y es lo que nos piden acá, ¿no? Que nos dicen acá. Y esto es lo que sería la demostración. En la número 3, yo escogí Las Torres de Hanoi. Es un juego que consiste en mover los discos de una torre hacia otra, pero con ciertas reglas, ¿no? De que solo se mueve un disco cada vez y que solamente se puede mover el disco superior, el disco de arriba de la torre, y que un disco grande no puede estar por encima de uno pequeño. Este es el pseudocódigo que puse, en donde n va a ser el número de discos, en el cual si tenemos un solo disco, solo bastará mover el disco de la torre 1 a la torre 3, ¿no? Vamos a tener tres torres, ¿no? Y si tenemos un solo disco en la torre 1, bastará con mover el disco de la torre 1 a la torre 3. ¿Y cuál es la finalidad del juego? Es que todos los discos de la torre 1 ordenadas pasen a la torre 3 de manera ordenada, ¿no? Como estuvieron en la torre 1. Entonces, si tenemos solo un disco en la torre 1, bastará solo con mover el disco de la torre 1 a la torre 3. Ahora, si los discos es una cantidad mayor a 1, vamos a mover por ejemplo, si tenemos n discos, ¿no? N va a ser mayor a 1, obviamente. Entonces vamos a seleccionarlos. Solo vamos a mover. El primer movimiento que haremos será los n menos 1 discos. Lo vamos a de la torre 1, lo vamos a pasar a la torre del medio, ¿no? A la torre 2. Y a la torre 3 sería como nuestro auxiliar, ¿no? Primero moveríamos eso, de ahí. Como nos quedará en la torre 1, nos quedará solo el disco 1, el más grande, ¿no? Por eso, después se va a trasladar de la torre 1 a la torre 3 el disco grande. Se va a trasladar el disco.
y de ahí finalmente lo que nos quedó en la torre 2 lo vamos a trasladar a la torre 3 usando a la torre 1 como auxiliar. Para ver una mejor representación de todo esto, he puesto estas imágenes. No sé si se ve. Creo que sí, ya. Tenemos esto de aquí, ¿no? Por ejemplo, en este caso son de 4 discos. Lo que le mencioné, ¿no? De que vamos a seleccionar N-1 discos. En este caso vamos a seleccionar los 3 primeros y lo vamos a llevar a la torre 2. Entonces, nos quedará en la torre 1 el disco más grande. En ese disco lo vamos a llevar a la torre 3. Ya, y con lo que solamente faltaría pasar de la torre 2 a la torre 3, ¿no? Y entonces solo haríamos ese movimiento, ¿no? De llevar todos los discos de la torre 2 usando como auxiliar a la torre 1 llegar a la torre 3, ¿no? Que sería esto de acá. Y esto es más, es lo que le estaba mostrando con este pseudocódigo. Ahora, este pseudocódigo lo podemos plantear de la siguiente manera. Sea la función Hanoi, un T sub N, lo representamos con una función recursiva, ¿no? Nos fijamos de que va a ser una operación movimiento cuando N va a ser igual a 1. Solo cuando N es igual a 1 va a haber una operación de movimiento. En cambio, cuando N va a ser mayor a 1, va a haber dos llamados de funciones, ¿no? Con N-1 discos. Entonces, y una operación de movimiento que le vamos a dar como una constante 1, ¿no? Como hicimos acá. Entonces tenemos la siguiente función, ¿no? De que 1 por esto de aquí y 2 de n-1 por las dos llamadas de funciones que encontramos aquí más la operación movimiento, ¿no? De la torre 1 a la torre 3 más 1. Todo cuando n mayor a 1. Ahora, analizamos esta función recursiva tomando el peor de los casos, ¿no? Que va a ser cuando esto cumpla, ¿no? De que 2 por t de menos 1 más 1, ¿no? Para n mayor a 1. Entonces ponemos tn igual a 2 tn menos 1 más 1. Ahora, lo que puse acá es una manera para encontrar una relación, ¿no? O sea, lo acomodé para que posteriormente, con lo que vamos a obtener más adelante, encontremos una relación. A ver, acá el tn-1 puede llamar a la función tn-2. Si esto lo reemplazamos nuevamente aquí, va a obtenerse esto de acá, ¿no? 2 por tn-1 más 1. Y entonces esto sí lo acomodamos para encontrar un patrón al final. Encontraremos de que esto va a ser igual a 2 al cuadrado por tn-2 más 2 más 1. Y esto, ¿no? Igual, de la misma forma, tn-2 puede llamar a la función tn-3. Y acomodando lo vamos a obtener de esta manera. ¿Y qué podemos observar aquí? De que vamos a tener una suma de potencias de 2, ¿no? Vamos a, primero empecemos con más 1, de ahí un más 2 más 1, de ahí un más 2 al cuadrado más 2 más 1. Entonces, ¿cómo podemos encontrar la relación? Vemos que acá encontramos un 3, ya que empieza con un 2. Entonces, ¿la relación cuál sería? La relación sería lo siguiente, el siguiente patrón que encontramos, ¿no? Que sería 2 a la i por t, por t n menos i, más 2 a la i menos 1, más 2 a la i menos 2, y así sucesivamente hasta llegar al número 1, ¿no? Esto por cocientes notables se puede reducir a lo siguiente, ¿no? Sería 2 a la i menos 1, todo más 1 menos 1, entre 2 menos 1, ¿no? Ya i menos 1 más 1 va a ser igual a i, normal. 2 menos 1 va a quedar 1, entonces el denominador normal se queda solo el numerador, que es 2 a la i menos 1. Y obtenemos esto de aquí, ¿no? A partir de aquí vamos a tomar el caso base. El caso base sabemos de que va a ser cuando n es igual a 1, ¿no? Entonces, t, acá es lo que nos quedó, ¿no? N menos i lo vamos a igualar a 1, el caso base. Entonces vamos a poner i en función a n. Entonces, al momento de poner i en función a n, lo vamos a reemplazar aquí, ¿no? Y ponemos todo esto en función a n al final, ¿no? 2 a la n menos 1 por t1, por lo obtenido acá, más 2 a la n menos 1 menos 1. Sabemos que t1 va a ser igual a 1, o sea, normal va a ser por 1, no afecta. Y vamos a tener 2 a la n menos 1 más 2 a la n menos 1 menos 1. Al final vamos a obtener, ¿no? 2 por 2 a la n menos 1 menos 1, y de ahí 2 a la n menos 1. Y esto, pues para acotarlo es fácil, ¿no? O sea, sencillo de que
lo podemos acotar, que esta función va a ser menor a 2 a la n, claro, porque esto es una constante y esto va a ser la parte más significativa. O visto de otra manera por técnicas de graficación, si una función le restas 1, la gráfica baja, ¿sí o no? Si la gráfica baja, entonces podemos aseverar de que 2 a la n siempre va a ser mayor a 2 a la n menos 1. Y entonces, finalmente, como obtuvimos esta acotación, podemos llegar a que Tn va a pertenecer al Tn, que es el Hanoi, va a pertenecer a un orden de complejidad exponencial, ¿no? Pertenecerá al O de 2 a la n. Entonces, ya, y esa sería la parte, la número 3. La número 4 es similar, es casi similar, solamente que acá no hay un más 1, ¿no? Como tuvimos en la parte 3. En la parte 4 tenemos esto, ¿no? Si lo representamos a una función recursiva, vamos a decir igualito, ¿no? Que R3 va a ser igual a un Tn, y este va a ser igual a 1 para n menor o igual a 1, ¿no? Y si para un n mayor a 1 vamos a tener el retorno de la suma de estas dos funciones, dos llamados de funciones. Por eso ponemos 2 por Tn menos 1, cuando n mayor a 1, ¿no? O sea, los otros casos que es cuando n menor o igual a 1, ¿no? N mayor a 1, se obtendrá esto de acá. Ahora, analizando esta función recursiva, tomamos el peor de los casos de igual forma como hicimos en la número 3. Sería 2 por t a la n menos, tn menos 1. Para encontrar un patrón o una relación, al final lo acomodamos de la siguiente manera igualmente, como hicimos en el problema anterior. Este tn menos 1 puede llamar a la función tn menos 2, por eso esto va a ser igual a 2 por tn menos 2, y esto, si lo acomodado, va a ser 2 al cuadrado por tn menos 2, igual forma acá, ¿no? Puede llamar al tn menos 3, 2 al cubo por tn menos 3. Entonces encontramos un patrón, buscamos una relación que hay entre todas, y va a ser la siguiente, ¿no? Que tn va a ser igual a 2 a la i por tn menos i. Obtenemos esto, ¿no? De ahí usamos el caso base. Cuando n va a ser igual a 1, con n igual a 1 va a empezar a utilizar a 1, ¿no? Va a ser igual a 1. Entonces, el caso base, n menos i igual a 1. Y vamos a poner i en función a n igualmente, como lo hicimos la otra vez. Reemplazamos, nos va a quedar en función a n, 2 a la n menos 1 por t, n menos n menos 1. Se llegará a que 2 a la n por t1, t1 sabemos que va a ser igual a 1 y nos quedará solamente 2 a la n menos 1. Solo quedaría acotar esto y sabemos que va a ser menor a 2 a la n. De igual forma, por técnica de graficación, cuando solamente se le resta al n o al x a una gráfica, la gráfica se desplaza a la derecha, ¿no? Si se mueve a la derecha, si esto lo restamos 1, la gráfica se mueve a la derecha, entonces se puede ver de que esta gráfica original, con esta gráfica que ya le restamos 1, va a ser siempre mayor, ¿no? De que 2 a la n va a ser mayor a 2 a la n menos 1. Entonces, finalmente vamos a obtener de que t de n, o sea, la función que nos dieron originalmente, va a pertenecer a un orden exponencial, ¿no? Que será un O grande de 2 a la n. Y ya, eso sería todo, profesor. Ok. Ya, Vargas. Ok. Muy bien. Eso sería todo. Nos vemos el día lunes.